Bueno, señoras y señores, ya estamos por aquí con otro, bueno, con otros dos partiditos de esta jornada número 8 de la SN Master. Y como no me acompaña aquí el compañero Sdou, ¿qué tal, Sdou? Sdou, ¿me oyes ahora? Ahora, ya está. Vale, que no me oía. Nada, había comentado ya que estamos aquí en esta jornada número 8, Sdou. Y bueno, pues como no, te tengo por aquí acompañándome, como siempre. Efectivamente, Shoki, muy buenas tardes a todos los que nos estéis acompañando en esta jornada número 8 Giants Thunder Kids contra el equipo de Monkeys. Menudo partidazo el que nos espera hoy, con el que abrimos boca, pero es que además después de este partido tendremos otro más, que es el partido de Spirit Gaming contra el equipo de Spirians. La verdad es que los cuatro partidos de hoy, los cuatro equipos, se lo juegan absolutamente, absolutamente todo, ¿no? Sí, todos, además, sobre todo, bueno, el partido de luego, este es más, vamos a decir, eMonkey sí que se está jugando un poquito más, ya Thunder Kids está en una posición más cómoda, ahora vamos a repasar la tabla. Pero sobre todo el partido de luego, tanto Spirit como Experience, el que pierda, se complica mucho la vida a falta de esa jornada para los ups and downs, ¿no? Sí, efectivamente, porque si repasamos un poco la clasificación, así rápidamente antes de empezar este partido, que sí, vamos a ponerla rápido aquí, que ya están los jugadores preparados. Mientras repasamos un poco la clasificación, vemos que a falta de una jornada y los partidos que quedan por jugar en esta, las cosas están muy pero que muy igualados, sobre todo por parte del equipo de Giants en este caso, que necesitaría, bueno, tiene un partido retrasado, que es contra el equipo de Force, si no recuerdo mal, y luego tiene otro partido por ahí que es contra Wizards, que es una victoria asegurada, que es el de la semana que viene. Por lo tanto, el equipo de Giants, por ejemplo Thunder Kids, tendría que ganar el partido de hoy, además por 4-0, para conseguir la jornada que viene quedarse en empate a expensas de ese partido con el equipo de Force, con el equipo de Pain Gaming, y a expensas de lo que haga la última jornada del equipo de Pain Gaming. Por lo tanto, el equipo de Giants está obligado a ganar si quiere conseguir alcanzar esa segunda posición. En cambio, si pierde, se queda casi asegurada en esa tercera plaza, de manera, en teoría, poco alcanzable para también los que tiene debajo de la tabla, pero que no se puede confiar, ¿no? El equipo de Pain Gaming ya tiene los deberes hechos, ya los ha cumplido, y si gana el siguiente partido, pues se aseguraría esa segunda posición. En el equipo de Monkeys, por el contrario, tiene una situación bastante parecido, sí, pero ¿no? un poquito más complicada, porque el equipo de Monkeys todavía le quedan dos partidos más, o sea, tres con el de hoy. Tiene que enfrentarse el equipo de Experience a Pain Gaming y a Giants Thunder Kids. Por lo tanto, debería, con esos puntos que tiene ahora mismo, debería ganar los tres partidos que le quedan hoy para asegurar la permanencia y que no peligre, porque por debajo, mira los equipos que tiene, eso que tiene a Spirit, tiene a equipos como Baskonia, sí, como Spirit Sports. Y tal vez Experience van a jugar ahora, o sea que después de este partido, así que si por lo que sea, por ejemplo, Spirit gana y Monkeys pierde, pues y Monkeys se va para abajo. Experience, bueno, no le importa demasiado, pero se pondría con 8 puntos y sería peligroso para Spirit, por ejemplo, que empataría. O sea, al final el tema de los empates sí que ha dado bastante salseo a la clasificación y yo creo que es más vistoso, ¿no? Estamos viendo algún que otro empate por ahí suelto, pero sobre todo, pues de repente un equipo te gana un partido, te mete 3 puntos y escala un montón de posiciones, ¿no? Sí, efectivamente. El tema aquí está sobre todo en la igualdad máxima que hay en esta liga, en esas 4 posiciones, sobre todo las centrales, ¿no? De la cuarta a la séptima posición están a un partido, a menos de un partido de diferencia entre estos equipos, salvo por el equipo de Baskonia, que es ahora mismo el que está peligrando. Y ya sabéis, chicos, que los tres últimos equipos de la tabla, en este caso serían Wizards, Overgame y Experience, descenderían automáticamente en ese up-down. Overgame el, sí, claro, también, ¿no? Ya, bueno, todavía tendría posibilidades, ya lo comentaremos cuando le toque jugar Overgame. Ya comentamos la situación de Overgame, que todavía tendría posibilidades de salvarse. El único que evidentemente no es Wizards. Experience lo tiene complicado y Baskonia también, que ahora mismo está en una situación en la que se jugaría el todo-nada en unos playoffs contra uno de los equipos. Bueno, ya explicaremos el funcionamiento más adelante de los playoffs, pero el caso es que esa séptima posición en la que está el equipo de Baskonia peligra, ¿no? Y tiene que salir de como sea. Y como gana Experience, y además tiene partidos complicados el equipo de Baskonia, así que desde luego están las cosas muy candentes desde esa cuarta a esa séptima posición. Por lo tanto, ahora los equipos que tenemos delante, que son Giants, Thunder Kids y Monkeys, que ocupan esa tercera y cuarta y esa cuarta posición. Giants lucha por alcanzar esa segunda posición y el equipo de Monkeys asegurarse no quedarse atrás, porque el equipo de Giants Thunder Kids, aunque perdiera hoy contra el equipo de Monkeys, bueno, y no, normal. Claro, tiene todavía un partido contra E-Force y luego tiene un partido más que es contra Wizards, que se le suman automáticamente 4 mapas y 3 puntos. Por lo tanto, es evidente que esa tercera posición está prácticamente asegurado para ellos. Sí, pues la verdad es que es una situación bastante cómoda, entre comillas, para los dos, menos para eMonkeys, que no debería ganar para no complicarse la vida demasiado, porque todo el mundo está muy pegado, como decíamos, en la tabla. Así que antes de seguir, vamos a repasar los mapas, los tenemos aquí, que bueno, esto es una incorporación nueva, una diapositiva nueva.
que es la que vemos los mapas, ¿vale? Tenemos Hardpoint en el mapa de Evac, tenemos luego Skeleton en el mapa de Infection, es decir, los de la jornada 8, ¿vale? Los que visteis ayer. Luego tenemos el enlace en el mapa de Fringe y por último tomar la bandera en el mapa de Breach. ¿Qué te parece, Snow, si lanzamos la partida ya y hablamos mientras tanto, mientras el tema de especialista y tal, podemos ir hablando sí, de los jugadores, ¿no? Empezamos ya con la partida, que además están, vemos con un poco de retraso, los jugadores están ya esperando desde hace un, sí, un tiempo. Ahí. Y empezando ya por el equipo de Monkeys, vamos a repasar rápidamente a los equipos. El equipo de Monkeys está compuesto por Juanca, por Jaco, por Cooper y por Daniel. Es un club que además recordar que viene de la unión de Celerius, o sea, de la sí, bueno, del pasado Celerius, que se llama actualmente el equipo de Monkeys, este club nuevo. Y eso, compuesto, como he dicho, por Juanca, que tiene muchísima experiencia. Ya sabéis que ha estado en un Call of Duty, en un Cochamps, y empezó a competir en Modern Warfare 3. Desde entonces solo ha estado en los mejores equipos. Es increíble, pero este chaval, la verdad es que tiene una flor en el culo, que es evidente, todo fruto de la habilidad que tiene, ¿no? Jugando se le ha dado muy bien desde el principio, y desde que ha comenzado a competir, pues ha estado eso, en clubs de renombre. Seguimos con Jaco, con Cooper y con Daniel, que también son tres jugadores que son muy jóvenes, ¿no? Juanca siempre suele jugar con rosters, juntar con rosters de gente bastante joven, a pesar de que él también tiene 19 años. Tenemos a Jaco, que tiene 17, a Cooper con 15 añitos, y Daniel, que creo que tiene 19 años también, 20 años como mucho. O sea que en realidad es un equipo bastante joven, al igual que el que tiene antes, que es el de Giants Thunder Kids. Y Soki también comentar, porque como vamos con un poco de prisa, estamos haciéndolo, pero tenemos también los baneos que tenemos aquí delante. Sí, vamos a comentarlo rápido, ¿no? Tenemos aquí como ha sido ya baneadas a Seiba, la conmocionadora, Chubeca, cegadora, ola de calor. La Chubeca raro, ¿no? De golpe. Bueno, fuego rápido, gran calibre, rara, que caen siempre. Sobre todo, por eso me he parado ahí la Chubeca, porque es que es un baneo un poco extraño, sí, ¿no? Una Chubeca. Conmocionadora, cegadora, sí que lo sabemos, por ejemplo, tanto en Giants Thunder Kids como en los de la CWL. La ola de calor también la vemos de vez en cuando baneada, incluso el coche. Pero lo que no solemos ver tanto es la Chubeca baneada, ¿no? Además creo que ha sido Juanca, así que es un poco extraño. Así que bueno, mientras tenemos ya la selección de especialistas, luego la comentamos. Pues que te parece dos y nos dices los otros jugadores. Creo que era Giants, ¿no? Nos falta de sí, decir. Luego tenemos al equipo de Giants Thunder Kids, que es un equipo, bueno, que es relativamente nuevo, vamos a decir nuevo entre comillas, porque viene de la fusión de dos jugadores que son Journey y Johnny con Luke y Pavlovsky, y la verdad es que se han juntado y han hecho un roster muy sólido, estable, llevan prácticamente o desde el principio del juego, te podría decir, jugando juntos, sin cambios, de forma continua, a semanas que juegan más, semanas que juegan menos, pero al fin y al cabo han creado un roster bastante sólido que le está dando muy buenos resultados. Actualmente podríamos decir que junto con Pain Gaming son el segundo mejor equipo que hay en el panorama nacional. Evidentemente el primero está indiscutible por parte de Giants CWL, que son sus hermanos mayores, vamos a decir entre comillas, y este equipo de Giants Thunder Kids, que es un equipo que se ha hecho sobre todo por el talento y la proyección que tienen estos cuatro jugadores, que probablemente si siguen a este ritmo jugando juntos, no es que superen a sus hermanos mayores, es que el límite lo van a poner ellos mismos, porque al ser tan jóvenes, porque es que mira, repasando un poco la alineación de este equipo, tenemos a Pavlovsky, que tiene 17 años, empezó a competir en Modern Warfare 3 también, siempre junto a Oney, junto a Oney no, perdón, con Luke, que ha estado en los últimos equipos, y Pavlovsky es el SMG OGT del equipo junto a Oney. Luego tendríamos a Lucky, que tiene 16 añitos, que está en equipos como Pain, como Kick, como Vergaming, empezó a competir también en Modern Warfare 3, y aquí desempeña un poco el rol del Slayer del equipo junto a Journey, que ahora es el que procedo a comentar. Journey, que tiene 16 añitos, que también ha estado en clubs como DAK, como Pain o como Expressive, y Journey con esos 16 añitos también junto con Lucky es el Slayer del equipo, ¿no? Se ocupan un poco de repartir esa posición de Anchor y Slayer. Y por último tendríamos a Oney, que tiene 17 años, también un chavalín que, bueno, empezó a competir en Call of Duty Ghost, así que aún menos tiempo. Y bueno, que es el SMG Objective junto a Pavlovsky, y hasta en equipos como Expressive o Insane. Oni, como curiosidad, pues mencionar que ha estado ha competido en Halo y a muy buen nivel, donde por lo visto la verdad es que repartía cosa fina. Y bueno, pues ahí viene el aim que tiene en este juego. También decir que el equipo de Giants Thunder Kids, lo bueno que tiene es que no tiene un rol fijo del todo, a pesar de esto que hemos comentado, y van cambiando un poco la función del Anchor según van viendo la partida, lo cual es muy importante y nos dice mucho de la forma de jugar que tienen estos chicos, que siempre suelen ir como muy juntos, ¿no? Los vemos por el mapa y es bastante, bastante curioso, ¿no? La compenetración que tienen. En fin, han elegido ya los especialistas. Soki, la verdad es que todo dentro de lo normal, ¿no? Sí, bueno, falta editar rachas de punto. Estamos viendo que dentro de lo que está disponible, como la ola de calor no está, pues ahora lo vamos a ver en la pantalla de carga. Pero yo creo que los más efectivos, ¿no? Hemos visto en el equipo de Egans por ahí, como no, una guadaña que va a ser para Journey, el blindaje genético para Pablo, Luke ya tenemos con un Tempestad, tenemos a Oni con el camuflaje activo. Yo creo que de lo mejor de lo que hay, para este mapa además el Tempest va muy bien también. Luego por otro tenemos a Cooper con la guadaña, tenemos también a Juanca con el blindaje. Luego, Kino, como es el coach, pues no le contamos. Jaco, camuflaje activo. Y purificador para Daniel. La única diferencia, la diferencia del Tempest por el purificador, que me parece que ambos son muy válidos, depende del punto caliente en los que le quieras utilizar.
Así que creo que está bastante bien. Los dos equipos me gustan, los especialistas que tienen. Sí, la verdad es que ambos equipos tienen especialistas, bueno, muy similares y yo creo que quizás a lo mejor la setup que me gusta un poquito, bueno, te voy a decir, sí, que me gusta un poquito más es la de Giants, ¿no? Por ese Tempest que yo creo que Lucky puede dar muchísimo juego. De hecho, justo antes he retuiteado por Twitter un clip de Lucky en el que se hacía una racha de 9, o sea, sacaba el espectro en menos de 10 segundos, así que desde luego deberían tener cuidado los jugadores de Monkeys porque Lucky con Tempest hemos visto que puede ser, bueno, pues un mini top Bueno, les jugador. vimos la última vez que les vimos a aquel equipo de Young Thunder Kids, hicieron una sangría bastante importante. Recuerda que Journey se hizo casi, creo que se hizo 60 bajas, no me acuerdo, pero Sí, por ahí andó 50 y algo sí estuvo que se cerca la hizo. última vez que jugó Journey. Bueno, vamos, estoy con Pablo, ¿no? Que nos ha puesto el juego con Pablo, con esta web de camuflaje de Nuketown, que va a caer porque estaba ya como muy atento ya en la zona de las ratas. Así que, bueno, seguimos con Daniel, que está dentro pegándose contra los jugadores del equipo de Sí, Giants. efectivamente estamos con la cámara de Daniel, que está aguantando en el punto caliente de esa primera baja. 1-0 para él, ahí está aguantando puntos. Se disputa en un punto caliente, otro más para Daniel, que acaba con Journey. Sí, aguantando el Oye, punto ¿cómo caliente. empezó Empezando Yaco, muy eh? fuerte los dos equipos. Bastante buena la confrontación en este primer mapa en el medio. Ahí está. Entra el equipo de Giants con esa doble baja de Oni. Importante. Cae Oni a manos de Juanca con esa piña. Otra más para Journey, que acaba con Juanca. Cooper con Luke. Intercambio de bajas en este hardpoint central. El equipo de Monkeys. Que bueno, pues se ha empezado con sumando sus primeros puntos, pero el equipo de Giants se reacciona rápidamente para equilibrar un poco la balanza. Y yo creo que este primer punto caliente, eso aquí vamos a ver un poco lo de siempre, ¿no? Reparto de puntuación, nada fuera de lo normal, me da la sensación. Sí, es bastante estándar, es un punto caliente en el que se disputan muchos puntos. Y bueno, sí que es verdad que a mí el bando que tiene el equipo de Monkeys, a mí personalmente me gusta un poquito más. Además, han aguantado muy bien detrás de esa columna central. Y ahora es cuando toca cambiar un poco el respawn. Vemos como Oni rompe ese trophy para ganar unos puntos extra. Elimina también a ese jugador con un poquito de dificultad. Le sale otro con ese y así que no puede. Aún así, el equipo de Giants que tenía el respawn parece que les han conseguido sacar por fin. Y de nuevo recupera la zona del respawn. Bueno, el equipo de Monkeys, ¿no? Que sigue sumando. El equipo de Monkeys que sigue sumando, ahí está 10-36, lo mismo del marcador. El equipo de Monkeys, madre mía, la baja de Oni, de Daniel, perdón, que se ha aguantado. Doble baja de Daniel, madre mía, cómo se movió el jugador de Monkeys, espectacular con el dash para acabar con Oni. Cómo se adelantó al punto caliente para dar la sorpresa que es que no se esperaba para nada Oni que fuera a salir el jugador de Monkeys. Y continúan las bajas en el equipo también de Yaco, de Juanca. Ahí está Pavlovski intentando entrar por la parte de atrás. Doble baja de Pavlovski, muy bien, que entra por la puerta. Que pueden poner ese punto caliente en disputa, pero está Juanca y Cooper muy atentos para acabar con ellos. Y sigue sumando puntos el equipo de Monkeys, que está con ese 10-60, mismo 50 puntos por delante. Los equipos que deberían estar haciendo la rotación desde hace un ratito. Fíjate, vamos con la cámara de Daniel Soki, que está llegando por esta parte de atrás, por abajo, que no le ha visto nadie. Ahora sí le ve el jugador de Yayo, fue a acabar con él. Es Lucky el que acaba finalmente con Daniel. Pero es que el equipo de Monkeys ha conseguido una ventaja de 60 puntos, un hardpoint entero completamente, Soki. Sí, bueno, permitidme decir que no entiendo por qué. Igual lo veis un poco mínimamente lagueado el directo, porque el programa del directo estoy viendo que está perdiendo algunos frames. Así que si veo que sigue así, lanzaremos el directo de nuevo, ¿vale? Después del mapa, obviamente el mapa no lo vamos a cortar entre medias. De vez en cuando se recupera, pero mete tirones raros, no entiendo por qué. Así que bueno, si eso, lo reiniciaremos, no pasa nada. Esperemos que no se vaya demasiado lagueado, creo que no. Pero bueno, seguimos con la cámara del equipo de Giants, que han hecho, como bien decías, Dou, muy bien y Monkeys el respawn y lo han sabido mantener durante mucho tiempo. Y ahora sigue matando el equipo de Sí, el Monkeys. equipo de Monkeys que ha conseguido cambiar el respawn al equipo de Giants, que estaba muy bien posicionado, pero ha llegado rápidamente por la espalda. Creo que ha sido Cooper el jugador que ha conseguido cambiar ese respawn finalmente, utilizando esa posición de ancho. Ahí está Cooper rotando ya de cara al siguiente punto caliente, la zona del invernadero. Cooper con esta Manowar personalizada con la reflex. A mí la reflex me gusta, pero tengo todavía mis más menos. Ahí está la doble baja de Cooper. Madre mía, cómo apuntó el jugador de Monkeys, que consigue además hacer la rotación perfecta para que lleguen sus compañeros a tiempo. Empieza a sumar puntos. Ahí está Cooper, que no se quiere mojar, no está dentro del punto caliente. Igual no es buena idea. Cooper, otra más para él, que ya van tres. Cooper, que sigue aguantando. Bueno, ya va racha de cuatro para él en este punto caliente. Ya van tres. Cooper, gírate. No, le llega por la espalda el Lucky, que acaba con él. El jugador de Giants, 33-101, 70 puntos de diferencia, que se mantiene esa ventaja inicial en el marcador y se amplía levemente el equipo de Giants, que tiene que empezar a tomarse un poco más en serio el partido, porque el equipo de Monkeys está muy, pero que muy enchufado en la partida. Sí, está bastante bien el equipo de Monkeys y sí que estoy viendo que se está lagueando bastante el directo, así que no sé si voy a tener que tomar la determinación de pararlo entre medias, porque casi no se está viendo nada y no es tema de Twitch ni nada, simplemente es el programa que se ha vuelto loco. Pues vamos a ver qué puede ser, a ver si... Yo es que ahora mismo lo estoy viendo bien, Soki, la verdad es que lo tengo aquí puesto. Está viendo bien y el se directo. Ve un poco, se ve Yo un sí que poco lo veo un lagueado, poco pero de vez en lagueado. cuando, o sea, es como que es de vez en cuando, a veces que se laguea más. Sí. Sí, es por eso, que está un poco loco el programa, no sé exactamente qué le pasa, porque todas las jornadas que llevamos nunca le había pasado esto, así que puede que tenga que reiniciarlo en un momento. Bueno, pues si ves que tienes que reiniciar, hazlo ahora, nunca. Yo creo que sí. Sí, vamos a hacerlo ya. Nada, o sea, va a ser un mini corte simplemente para reiniciar el programa y darle otra vez el tirón, así que ahora nos vemos.
Creo que ya está solucionado, así que chavales, ahora estoy comprobando que el directo está bien. Seguimos con el mapa, si os parece. Parece que ya no pierde ningún frame, así que sí, se ha debido volver loco o algo por el estilo y ya está. Sí, parece que ya está arreglado, porque fíjate, la partida tampoco ha cambiado excesivamente. No, ha sido en unos segunditos. Ya está Cooper con la doblaje importante, que acaba con Pavlovski y con Oni. Llega Luke rápidamente a hacer la cobertura para acabar con Cooper, el equipo de Giants, que empieza a sumar este punto caliente. Importante la rotación del equipo de Giants. Seguimos, vamos con la cámara de Pavlovski, que está aguantado en el punto caliente con esto de MP. Ahí las arremetidas del equipo de Monkeys, que no pueden entrar así. 83-139 el marcador, la doblaje de Pavlovski. No, finalmente es Daniel el que acaba con Pavlovski. Y fíjate los jugadores de Giants, que era así Pavlovski. Es eso que comentamos, ¿no? De que el equipo de Giants suele rotar muchas posiciones. Ahora Pavlovski haciendo esa posición para forzar un poco el respawn de sus compañeros. Full tiende el equipo de Giants, que puede sumar muchos puntos este punto caliente para saber que puede remontar levemente la partida. Si consigue hacer los puntos que le quedan, desde luego se quedaría muy cerquita del equipo de Monkeys. No le llegaría a alcanzar, pero sí quedaría muy cerquita con esos 20 puntos. El equipo de Monkeys, que tiene que empezar a abandonar ya esas intenciones de sumar puntos en este punto caliente. Este punto caliente ha sido de Giants. Olvidarlos e iros para el siguiente. Porque como de encima dejé la rotación para el siguiente punto grande, para el equipo de Giants se le puede complicar mucho la existencia. El equipo de Monkeys, que tiene que posicionarse bien, ya está bien colocado, pero cuidado con Giants, que llegan por la parte trasera. Es Pavlovski el que se ha colado. Tendría para Pavlovski, puede ser la doble y está. No, finalmente sí, doble baja de Pavlovski, que acaba con Juanca, finalmente sacando esa LK. Está remontando Giants, el equipo de Giants que trata de remontar. Ahí está ese punto caliente en disputa. No, finalmente es el equipo de Monkeys el que trata de sumar esos últimos puntos. Ahí está Pavlovski desde la cadera. Batalla épica con Jaco, finalmente acaba con él. 122-151, sigue sumando puntos el equipo de Monkeys. Otra para Pavlovski, que ya van dos. Llega al punto caliente, empiezan a sumar, pero con eso no vale. Hay que cambiar el respawn, chicos, no vale solo con empezar a sumar puntos. Ahí está otra vez para Pavlovski, que ya lleva tres bajas en este punto caliente. Sigue sumando puntos el equipo, ya no sabe si Pavlovski se echa para atrás para asegurar el respawn, que no es nadie cerca. Y estos 25 puntos van a ser muy importantes para el equipo de Giants. Soki. Muy bien, ahí está, el equipo de Giants sigue recortando distancias, ya está a punto de alcanzar al equipo de Monkeys. Ya, disculpad que estaba tan disperso, pero obviamente hay prioridad porque se vea bien el directo y todo eso. Así que bueno, tenemos al señor Cooper, ¿no? Con la mano guard, revisando un poquito la zona central, ¿no? Sí, tenemos... Ahora dicen que el audio está desfasado. Sí, yo creo que no tiene mucho sentido, sí que se está parando... A ver, un momento. Está haciendo cosas raras el programa, la verdad, y no entiendo por qué. Bueno, ahora lo revisamos después de que acabe este primero, porque seguimos en la cámara de Pavlovski, que está aguantando con esta MP, que cae finalmente a manos de Juanca. Tomás para Oni, el equipo de Monkeys, que sigue sumando puntos, que sigue en cabeza, 140 a 180 ahora mismo en el marcador. Doble deja del equipo de Giants, que empieza a sumar puntos de nuevo, y está Journey. Tomás para él, vamos con la cámara de Journey, que lleva dos, que sigue aguantando en el punto caliente, no cae finalmente a manos de Daniel. Es Pavlovski el que está en el punto caliente con esas bajas. Otro más para Pavlovski, puede ser la triple baja, y está triple baja para Pavlovski en el punto caliente, asegurando esos puntos para el equipo de Giants. 153-169, comienza la remontada, que lleva un rato ya empezada, pero es que al poco que te suman 20 puntitos el equipo de Monkeys, con esa ventaja que tenéis, 70 puntos, pues es complicado remontar. Y estamos con Pavlovski, otra más para él. Madre mía, Pavlovski, que lleva 5 bajas en menos de 10 segundos. El jugador de Giants con ese 25-25, poniéndose ahora mismo en positivo en el marcador. Empieza a sumar puntos, ahí está, puede empatar el partido. 173-179, este último punto caliente lo han hecho casi perfecto, Soki. Sí, ya decimos, vamos a dejar el resto. Sabemos que el audio va un poquito atrasado respecto al juego. Puede que la capturadora haya cogido mal el audio del juego. No pasa nada, ahora reinicio la capturadora. Pero bueno, vamos a dejar el resto del mapa así, porque ya tenemos una triple por ahí de Journey, que así como si nada, ¿no? Y está ahí, vamos, justísimo el mapa, porque los dos equipos están a nada. Y acaba de remontar el equipo de Giants, empate ahora mismo por delante, y esto está muy muy intenso. Está muy intenso, una pena esos problemas que estamos teniendo de audio y de vídeo. A ver si lo podemos solucionar rápidamente. 193 a 184, 10 puntos de ventaja el equipo de Giants. Ahora sí, empieza a sumar puntos el equipo de Monkeys, que entra rápido en ese punto caliente. Cámara de Loki, la doble baja de Loki, de nuevo en el punto caliente. Puede ser la triple Loki, que se gira con esa leca. Triple baja de Loki. Finalmente el punto caliente puede ser la cuarta. No le tira una piña, se la come, es Juanca el que le tira esa piña. Madre mía, Luki, que va de triple en triple. El jugador de Giants intentando sacar los últimos puntos para su equipo, que ahora sí se pone en cabeza de 11 puntitos cuando quedan 2 minutos 15 segundos. Mucho tiempo para ambos equipos. El equipo de Monkeys, que tiene que recuperarse, echarse para atrás, asegurar los respawns, hacer bien las rotaciones y seguir jugando el mapa como lo estaba haciendo, que estaba estupendamente hasta esta remontada. El equipo de Giants, que ha conseguido remontar esos 70 puntos. Seguimos en la cámara de Luki Soki, si te parece, que está entrando este punto caliente por la parte de arriba, por la parte de las camas. A explotar ese trofeo. Y está bien un jugador debajo, Luki, la baja importante para él, que empieza a sumar puntos. El punto caliente no es Cooper, el que está con la guadaña, muy atento, cae finalmente a manos de Oni. Vámonos con Journey, que sigue sumando puntos en el punto caliente. 203-196 el equipo de Giants. Thunder Kids ahora mismo 20 puntos en cabeza. Puede ser para Journey la doble, y está doble baja para Journey, para él. Los equipos, el equipo de Monkeys, que está llegando por la parte de cera, que son dos respawn, llevan tres para Journey. No, finalmente
cae a manos de Cooper, que ya tocaba y empieza a sumar puntos los monitos. El equipo de E-Monkeys ahí está, pero cuidado que llega Journey por la espalda y esta puede ser la baja para él. La primera acaba con Daniel, puede ser la doble, no, Journey que se lo piensa, puede ser la doble baja, le dejan muy tocado, no, finalmente Jago el que se hace con la baja, 222 a 210 del marcador. El equipo de E-Monkeys que va a poner las tablas en este punto caliente, pero es que la rotación la ha hecho ya Soki, el equipo de Giants, pero cuidado porque ¿quién está ahí? Creo que es Jaco, no, Jaco es... Es Daniel, es Juenca y es Cooper. Los jugadores que están ya adelantados. El siguiente punto ya está rotando por medio ahora mismo. Puede matar la parte y ya está la baja para Cooper. Importante con esta mano War. Juenca que aguanta la parte atrás para que no cambie el spam. Otra más para Cooper en el punto caliente. Acaban con Juenca, es Luke. Y otra más para Pavlovsky. Puede sacar el equipo de Monkeys del punto caliente. Y está Journey acabando con Cooper. 223 a 225. El equipo de Monkeys que sale y nace muy lejos. Y cuidadín, cuidadín, Shoki, que aquí puede estar el mapa. Pues sí, aquí podría estar el mapa porque tenemos a Pablo que está aguantando, que finalmente va a caer porque no puede defender. También estaba Journey, pero que va a caer también. Aquí no estamos viéndoles tan a gusto como otros días los jugadores del equipo de Giants Thunder Kisses, though. No, la verdad es que no están para nada tan a gusto como lo estamos viendo últimamente. También vimos al equipo de Giants que duele ayer. Bueno, pues ese primer mapa caer ante el equipo de Baskonia. Fíjate la doble haga de Daniel, que sigue aguantando en el punto caliente. Es el equipo de Jan Sashir, que suma 236-234. Eso aquí está igualadísimo. Sigue sumando puntos. El equipo de Jans, que podría acabar el mapa aquí, que tiene que ponerlo en disputa. El equipo de Monkeys, ahí está. La baja para ellos, quedan 8 segunditos. Cuidado. Ahora sí, no va a acabar el mapa aquí, pero sí puede acabarlo en el siguiente punto caliente, la siguiente rotación, que se lo van a jugar a todo nada. Bueno, sí, cuidado porque se ha quedado ya 2 puntitos, de hecho, empieza sumando el equipo de Jans. Esto va a acabar, ahí está. 1-0 en el marcador. Ahí está. Así que eso aquí procede. Vamos a reiniciar el programa, ¿no? Imagino. No, simplemente lo que voy a probar es a reiniciar un momento la capturadora. Simplemente voy a poner ahora la imagen del partido. Voy a quitar y poner la capturadora en el programa simplemente para que la vuelva a captar. Porque igual lo que ha hecho es captar la imagen un poco más tarde o algo raro. Pero bueno, a ver ahora si coge bien la capturadora. Porque está en plan juguetona, pero bueno, no pasa nada. A ver si ahora... Soki que está juguetona, bueno, no pasa nada. Seguimos leyendo de todas formas los hashtags, que recordar que podéis hablar con nosotros mediante el hashtag #SNMasterCod. Así que nos dice Croc98... KRO0CKKK 98 dice Almohadillas en el MasterCode, Alejandro Sdow. Empecemos con el salseíto. ¿Quién crees que ganaría un 9-1, Mr. Soki o tú? Aquí ya... Salseo un poco insano. Hombre, los 1 contra 1, los 1 contra 1 son raros. O sea, yo creo, Soki, que tú le dedicas bastantes más horas que yo, por lo tanto. Pero yo no juego unos contra unos, no es lo mismo. Ni yo tampoco, yo creo que me ganaría. Claro, sería algo muy random. Sería algo muy random. O sea, puede pasar cualquier cosa, vamos. Cosa, pero yo creo que Soki me ganaría. Le voy a decir, voy a tirarme el triple y voy a decir que todo para Soki. Y también nos pregunta aquí Croc98. Buenas tardes. ¿Podréis explicar a la gente lo de Soki jugará juego de armas con subs? Eso a partir del lunes, con el hashtag juega con Soki. Pues lo que haremos, lanzaremos el directo un poco antes y estaré jugando un par de partidas con vosotros antes de empezar el partido, ¿vale? Efectivamente, ya lo iremos de todas formas explicando un poquito mejor según avance, se acerque el día. De todas formas, también os dice, bueno, os dejo ya que sigáis poniendo comentarios y así leo unos cuantos más del tirón con el hashtag #AlmohadillasNMasterCode. Esperemos que todo esté solventado ya. Para este segundo mapa nos vamos a ir a buscar esto, el mapa de Infection. Recordar, 1-0 en el marcador a favor del equipo de Giants Thunder Kids, que ha conseguido, bueno, pues remontar una buena partida perdiendo de 70 puntos. Sí, vamos a ver si ya va bien el sonido. Si queréis hacer, no sé, es que no tengo ninguna manera de comprobar si va bien hasta que no se vea en el directo. Así que pues lanzamos ya el mapa, ¿no? Y luego entre medias a ver si podemos arreglarlo en caso de que vaya mal. He reiniciado un par de veces la capturadora, así que bueno, espero que vaya bien, vamos. Si no, voy a hacer una última cosa mientras es Dow. Voy a quitar la capturadora, voy a quitarla del cable full y luego la vuelvo a poner. Así que a ver si con eso espero que se arregle. Ya que es una cosa súper rara, nunca la había pasado. Llevamos aquí haciendo ¿cuántas jornadas? Eso, 8. Y ningún partido había pasado esto. Es porque le ha dado una, no sé, un ictus a la capturadora. Así que no pasa nada, la volvemos a reiniciar aquí con el cable y ya está. Y la pongo otra vez en el programa. Efectivamente, vamos a ver qué... Efectivamente, yo creo que ya podemos comenzar, ¿no? Entonces este busca estudios aquí. Sí, vamos a introducir la capturadora ahora sí en el programa de nuevo y espero que ya vaya bien el audio. Ha sido una cosa, no es, eso sí que no ha sido cosa del programa, ha sido cosa de la capturadora. Pero bueno, vamos a comenzar, ya que de momento, bueno, a ver, esperemos que no vaya tan retrasado, ¿no? Al igual ha sido al lanzarlo en plan rápido, se ha bugueado un poco. Pero bueno, yo creo que ya está, así que ya tenemos por aquí el juego, si no me equivoco. Y bueno, comentamos los baneos, ¿no? Sí, comentamos, ahora sí, podemos comentar los baneos del minuto 1, a ver, con un poquito más de calma y sin prisas. Y es que, mira, ese primer baneo, Soki, que acaban con la Seiba. No se lo piensan ningún equipo, siempre es el primer baneo que estamos viendo, ¿no? O sea, esto se está convirtiendo ya como en un fuego gran calibre, pues la Seiba se añade prácticamente siempre.
Sí, o sea, además, teniendo en el otro equipo al compañero Journey, también a Lucky, que sale a coger de vez en cuando, pues como que yo no se la dejaría, y menos en este mapa, ¿no? Que es tan largo. Sí, la verdad es que normal no dejarle a Journey esa seiva. Fíjate, también banea Jaco, ese francotirador. Yo creo que más que la SVG, yo me quitaría directamente exceso de medios o incluso la térmica. Sí, o sea, yo, bueno, han quitado ya el sniper, como bien dices, pero sí, o sea, todavía te puedes coger el Locus, que es un poco peligroso, aunque suele hacer un hitmarker raro. Pero sí, puedes quitarle la térmica por si acaso, si quieres evitar más. O sea, yo creo que lo que quieren hacer es que, tal y como estamos viendo, que el equipo de Giants no tenga armas buenas largas. Así que bueno, la M8 no creo que la baneen porque sería excesivo, porque además ya no hay espacio si quieres banear el gran calibre del fuego rápido que ahí están. Así que dentro de lo que cabe, el equipo de Giants Thunderkiss baneando lo estándar, o lo que a ellos les gusta, y el equipo de Monkeys molestando un poco, buscando el molestar, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo de Monkeys ha buscado un poco más lo que es normal, ¿no? O sea, hacer que Journey no llegue a 60 bajas. O sea, yo jugaría el equipo de Giants Thunderkings ahora mismo intentando boicotear un poco a Journey. Igual que vemos que al equipo de Giants CWL se intenta boicotear a Tohor, en este caso el jugador que más suele matar y que al final te termina reventando la partida, desde luego en modos de respawn, está siendo Journey. Aquí probablemente en busca de destruir. Pues no sé, igual jugadores como Pavlovsky o como Oni, que son un poco más agresivos que sus compañeros, que Journey y que Lucky, pues igual también te interesa un poco banearles los SMGs, ¿no? Pero bueno, realmente la Seiva desde luego son cosas que hay que quitar y las armas largas pueden molestar mucho más a la larga y sobre todo en este mapa. Sí, hay que estar muy atento porque parece que les molesta. Yo creo que con esto van a buscar el rush, ¿no? O sea, habiendo quitado la Seiva, habiendo quitado un sniper, igual buscan incluso el rush por medio, ¿no? Porque son armas que van muy bien en la posición del medio y en vez de hacer ese rush por la parte de la isla y de las rocas, lo que van a hacer va a ser intentar entrar por medio, ¿no? Va a ser un poco choque de trenes, así que hay que tener cuidado, lo único con la M8, ¿no? Y no sé si alguno se pondrá en la mano igual, hemos visto alguna mano igual en el primer mapa, que por cierto ha funcionado muy bien, pero esto es buscar destruir y la gente tiende más a ir con la M8 porque es mejor en distancias largas. Así que, pues eso, igual vemos un ataque en plan en conjunto de alguno de los equipos, sobre todo de Monkeys, que es el que va a llevar armas largas, por la parte del medio, ¿no? Sí, es probable, aunque realmente quien suele dar la sorpresa en busca de destruir es el equipo de Giants Thunderkids, que hemos visto muchas veces, sobre todo lo que comentábamos antes de la partida, ¿no? Tienen un juego muy consolidado y sobre todo es que van siempre los cuatro juntos, atacan siempre los cuatro juntos a la bomba elegida. Hay dos estrategias, ¿no? Que estamos viendo sobre todo en Black Ops 3, porque en otros juegos no las hemos visto tan bestias, ¿no? Como sí en este juego. Y es que, por lo general, un poco más en antiguo usanza, siempre se tenía dos jugadores en una bomba, otro en el medio y otro en otra bomba para dar el callout. Y aquí lo que estamos viendo, sobre todo en equipos como Giants, tanto CWL como los Kids, es que van directamente siempre los cuatro juntos. Da igual a que vayan a la B, que vayan a y entren por B dando la vuelta a todo el mapa. O sea, siempre van los cuatro juntos, ¿no? Y por ejemplo, ataques como el medio, sobre todo le gusta mucho al equipo de Giants Thunder Kids hacer ese ataque por el medio en el mapa de Fringe, donde se lo hemos visto prácticamente todas las jornadas que ha habido busca destruir en Fringe, el equipo de Giants Thunder Kids lo ha utilizado. Sí, o sea, cuando ha podido y se lo han dejado abierto, obviamente, pues está claro que lo han utilizado. Además, vemos también como, por ejemplo, Oni muchas veces suele proteger la hiperactividad, aunque lo suele hacer más en plan, en modo, bueno, en media también lo hemos visto alguna vez, pero lo suele hacer más en modos como enlace o cosas de esas, ¿no? Que es cuando la gente lo prohíbe sí o sí. Y yo creo que el otro día, el partido que vimos ayer, me pareció raro no haber prohibido la hiperactividad o protegida en este mapa, ¿no? Pues la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo, Soki, pero creo que no. No, porque además uno de los equipos la cogió el otro, ¿no? No me acuerdo por qué exactamente. El equipo de Giants, obviamente, creo que fue el partido del equipo de Giants. No sé si fue el lunes o el miércoles exactamente. Pero yo me acuerdo que uno de los dos equipos la cogió y el otro, ¿no? Y me pareció bastante extraño estando abierto, ¿no? Bueno, realmente aquí me parece curioso también, fíjate, los especialistas que no he comentado nada, pero el fallo, a Jaco es la primera vez que le veo con fallo, yo creo, en buscar y destruir. Porque me estaba fijando Bueno, ahora, a ver sí qué que he tal le visto funciona, ¿no? a partir de otros equipos, siempre hay un jugador que ya antes de la partida sé este jugador va a utilizar el fallo. Pero es que a Jaco la verdad es que no lo he visto, o no, igual no me he fijado lo suficiente, ¿no? Pero creo que podemos empezar con la cámara de Jaco, ¿o qué? Con ese, que además empieza con el Locus. Sí, a ver, porque, a ver, es arriesgado el Locus, no hace muchos hitmarkers, igual han dicho, va, seguro que han baneado el SVG para así quitarse el medio de snipers y seguramente ellos no lo van a utilizar. Pues parece que sí, ¿no? Sí, parece ser que sí, fíjate además con ese exceso de medios que comentaba que yo creo que era importante haberlo baneado y fíjate ya con que va a hacer el salto, va a ser un jugador ahí, ¡pum! No, finalmente, no da, no da, Casi le da. es un sniper muy,
un tiro muy complejo. Fíjate el equipo de Giants que van los cuatro juntos hacia la bomba de A. Dos jugadores un poco más retrasados, uno aguantando el tanque. Ahí está, cae la primera. Es Juanca, muy agresivo, que acaba con Journey. Vamos a la cámara de Juanca, que está jugando muy agresivo. Gole para Juanca, ahí está, que acaba también con Oni, que se adelanta. Juanca, que tiene la bomba. Tramas para Jaco, acabando con Loki. Pablo, solo. El equipo de Monkeys que empieza adelantándose, al igual que ya lo hizo en ese primer punto caliente. Pablo está en una posición privilegiada. Pero le quedan cuatro. Sí, está complicado. Un P06. Madre mía. Según el sniper de ráfagas, que no es malo, pero, a ver, requiere bastante habilidad porque es como si fuese de como el Tempest, o sea, no dispara del tirón, sino que tenemos que dejar el gatillo apretado y luego dispara. Entonces, claro, es un sniper que requiere timing y es un poco complicado. Yo incluso prefiero el Locus. Sí que es verdad que el P06 puede que mate un poco más, pero es complicado de usar. Así que Pablo se la ha jugado al P06 y de momento no ha salido del todo bien. Bueno, finalmente ya está la primera ronda para el equipo de Monkeys, que comienza con ese 1-0 en el marcador. Pero vámonos ahora sí con el ataque del equipo de Monkeys. Vámonos con la cámara de... no sé, con Juanca, que lo ha hecho muy bien. Fíjate que empieza con este M8, que va a ser un compañero el que coja la bomba. Va a ser... no la coge. Ahí está. La bomba se ha quedado... no ha cogido nadie la bomba. No... sí, o se ha bugueado o no la ha cogido nadie, porque nosotros la vemos en base tirada y es raro porque, no sé, es un poco confusión, falta de compenetración o algo, ¿no? La bomba la han dejado ahí abandonada, efectivamente es Jaco el jugador que va a ir a por la bomba, ahora sí, menudo fallo de ahora compenetración sí. O de comunicación del equipo de Monkeys, porque es que ya supone un retraso, que es volver atrás, posición ya adelantada que la has perdido, pero en fin, seguimos con las bajas. La primera ha sido de Cooper, acabando con Luke y Oni, que respondía rápidamente al tradeo de la baja, acabando con él. Vamos con Juanca, que está un poquito más adelantado, que va con ese 2-0, que está más cerca de la racha. Juanca, que ve a dos jugadores en la parte de la roca. Bueno, no, los hemos visto nosotros, él solo ha visto a uno. Se queda ahora mismo 3-3, sacó con la bomba. Los jugadores de Monkeys que van a rotar hacia el siguiente objetivo. Ahí está, Juanca, que ha visto un jugador en el centro, puede acabar con él. Le deja muy tocado con ese M8, Juanca, que se la juega muchísimo, ¿no? Finalmente, el tradeo es para Jaco, acaba con Paloski, pero Oni, que acaba con Juanca. Ahí está. Vamos a tener que cortar, creo, del tirón. Sí, porque dicen que el audio va mal y no entiendo por qué exactamente. Terminamos esta ronda y entre acto vamos a reiniciarlo, ¿vale? Vale, me parece estupendo. A ver que si lo podemos salir. Estamos en la cámara de Journey, que está entrando con esta pistola. El objetivo de A, que la bomba ya está colocada por parte de Jaco, que va con ese 3-0, que sigue aguantando. Journey, que está mirando a ver si puede entrar. Oni también, que está haciendo la cobertura. La bomba está colocada. Parece ser que no hay un jugador de Monkeys ahí atento. Y está la baja para Daniel, que acaba con Journey. Oni, que acaba con Daniel. Oni, que está muy tocado. Puede ser la doble baja de Oni. Ahí está. Bien, o sea, ya no hay más solución. Reinicia el programa como dos veces ya y no se ha arreglado. Así que bueno, vamos a ver qué tal ahora, ¿no es Dou? Vamos a meter la ronda porque tampoco ha pasado mucho. Ha habido una baja a favor del equipo de Monkeys, que ha caído Journey. Luego también acaba de caer Oni y creo que va a colocar el equipo de... qué buena baja de Pablo, que consigue, a punto de conseguir la doble. Le han pillado plantando, pero al final dejó de plantar y se queda solo Lucky, que ya ha muerto, madre mía. Sí, la verdad es que ha sido bastante rápido y está la ronda para el equipo de Monkeys, que tras perder esa ronda anterior con la doble baja de Oni, puede ser que se recupera ahora sí con ese 2-1. Se pone por delante en este buscar destruir, ronda importante, punto de break. Y veremos si, a ver, ya puede ir todo perfecto. Si no, tendremos que configurar de nuevo el streaming, que tampoco tardamos mucho, pero bueno, habría que hacer un pequeño parón. Esperemos que se arregle. Así que, en fin, chicos, ir informándonos qué tal se escucha el streaming, a ver si se solventa, porque si no, desde luego es algo muy extraño, ya que No estamos tocando nada raro, o sea, está todo como... No, está todo como siempre, está todo como siempre. Además, Oki, que es un especialista streamero, ya lo sabéis. En fin, seguimos con la cámara de Luke, que está aguantando con esta M8. El ataque del equipo de Monkeys, que han ido completamente por el centro del mapa. Como tú decías, Oki, vámonos con Cooper, que está con la bomba. Con esta mano War, ahí está. Mientras entran sus compañeros, ahí está en juego de la bomba de B. Los jugadores de Giants Thunderkids, que se empiezan a olerlo. Cooper, que se está pensando ya muy bien hacia qué bomba ir. Tiene un jugador delante, no lo ha visto. Cooper, coloca, ahí está. Mientras te cubre tu compañero, Cooper, pero deja de pensártelo tanto. Tira tres jugadores justo delante, fíjate. Cooper está rodeadísimo. Tira tres jugadores de antes. Está plantando, aunque le da igual todo, ¿no? Dejado plantar la bomba a Cooper, que es, no sé, no es algo que yo habría hecho, pero madre mía, Cooper, que se encuentra de cabeza y está peleando con el flaco. Puede ser la doble, no, finalmente Sony, triple baja del equipo de Monkeys. Y esta ronda que pinta muy complicada. Y esta otra, madre mía, Juanca, triple baja de Juanca en este buscar y destruir. ¿Cómo está ahí Monkeys, no? Parece que ya va bien el programa. Simplemente lo que he hecho ha sido iniciar para que veáis que se ha vuelto loco y por dos el programa. Así que ya está bien, no sé, o sea, no sé qué le ha pasado. Ya os digo, chavales, es una cosa muy rara. Es lo que tiene el tema de la, como siempre dicen los mayores, ¿no? El tema de la informática, que se vuelve loco. Pero bueno, ya estamos aquí, ya parece que va todo correcto. Y tenemos un 1-3 a favor del equipo de Monkeys, jugando un gran BD. Y creo que han hecho bien ese tema del baneo, ¿no? Que hemos dicho antes. Sí, el tema de los baneos. Pero fíjate, porque empezamos ya esta ronda, Suki, vámonos con la cámara de equipo de Giants. Vámonos con Oni, que está atacando el equipo de Giants Thunderkids con esta UMP, con la ola de calor además cargada. Tiene el especialista, el equipo de Monkeys, que tiene Jaco también, el especialista cargado, y está muy cerquita su compañero Cooper y Juanca también de conseguirlo. Pero estamos con Oni con esta
Esta VP que tiene, fíjate la cobertura aquí de sus compañeros, que parece que se está pensando mucho entrar en la bomba de B, donde hay dos jugadores en la parte de escaleras, pero ahí está Oni, que va a empezar a colocar la bomba a los jugadores de Timon, que es No que se lo no ha piensan oído mucho. nada, no se han dado cuenta, están desplazándose el objetivo de A, y ahí está, Hay empuja la un creo que le lista, han dado por la para que tiene su poder espalda. tal, que no lo ha visto, Jaco, que acaba con él finalmente, Jaco, que empieza a hacer un ninja, vámonos con la cámara de Jaco, Jaco, que sigue aguantando, que está haciendo el ninja, no, finalmente le han visto, No. baja para Jaco, que aguanta Wow. con Pavlovsky, y además se tira al fallo muy inteligentemente el jugador de Monkeys, Solo y queda solo queda Journey. Journey, que está con esta M8 adelantada. Ya conoce la juegues, finalmente la bajas para Journey, no tenías que abrir Corre, la Journey, jugada, corre. está Cooper y está Daniel. Yo, si fuera Cooper, diría acción. Uy, 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 Journey que la Ahí está, lía. finalmente la baja para Daniel. Se ha quedado rojísimo, Y lo que iba a Daniel. decir es que si yo, si hubiera sido Daniel, habría empezado a descolocar y que Cooper hubiera hecho ruido. Pero es que Cooper ha hecho un Jaco, se ha lanzado ya a la aventura en plan de venga, a ver si lo consigo matar. Pero chicos, que tenéis delante a Journey, que no te la puedes jugar así como así. Efectivamente, o sea, yo creo que Journey lo tenía súper complicado, estaba súper rodeado y ya ha cogido por él a saco, ¿no? A ver, sí que es verdad que tenía ese colchón de ser tres jugadores contra uno, pero así es como empiezan los clutches, ¿no? En plan de que me la juego, que mato uno, venga, que me la juego y también mata al otro, uno contra uno y ha sido en plan de, pues eso, el que ha estado un poquito más listo, casi en este caso Daniel, ¿no? Que le ha acabado con Journey antes, pero que ahí ha estado la ronda ahí, justita, justita y a punto Journey de hacerse el clutch de uno contra tres, ya que no tenía necesidad ahí, porque estaba Journey bastante lejos, lo único que tenía que hacer era vigilar por si venía, ¿no? Incluso subir a la isla para asegurar más. Pero bueno, aún así han ganado la ronda y puede que se lleven este Buscar Street frente al equipo de Ian Thunder Sí, Kids. la verdad es que puede ser de momento el equipo de Monkeys que se han motivado. También es cierto que el primer punto caliente empezó muy bien y al final se le fue la partida y ya está. Lo deja para Luke, ahí está aguantando en el objetivo de la bomba. Puede ser la tercera baja para Luke, le deja muy tocado y está la triple baja para Luke. Nada más comenzar este Buscar Street, puede ser el full team para él. Tiene un jugador en la parte derecha, dando el call out. Ahí está Cooper, que puede caer. Puede ser el full team para Luke, le deja muy tocado. No, doble baja de Cooper, No. cuidado que puede ser la de Cooper. Ahí está, no cae No, estaba muy tocado finalmente ya. a manos de Pavlovsky. 4-2 en el marcador. Y cuidadito, cuidadín, Soki, que antes lo digo y antes puede ocurrir esa remontada del equipo de Giants Thunder Kids, que al igual que vimos en ese primer punto caliente, todo podría ser en este Buscar Street. Fíjate que está a puntito Luke de hacerse ese full team, que ha dejado muy tocado a Cooper, que igual se la ha jugado un poco Lucky, ¿no? Podía haber aguantado y haber asegurado la baja, pero ha dicho, no, que me la roban, y ha ido directo a hacerse la baja. Y bueno, pues por la codicia al final ha caído el jugador de Giants, que iba con 1-5 y se ha puesto con un 4-6 con esas tres bajas tan rápidas. En fin, el ataque de Giants Thunder Kids, que si te parece, de nuevo con Lucky, que está con la bomba, con esta M8, que Vale. va a colocar el objetivo de A. Ha ¿Ha visto el visto jugador ahí algo? en la ventana, Lucky, que se va a jugar, pero no, la primera es para Pavlovsky, acabando con Cooper, ahí está. Madre mía, Luki, cómo se la juega. Deja muy tocado el jugador de Giants Bass. Efectivamente, me queda hasta trabado porque es que la cobertura perfecta ahí de Oni para acabar con Daniel. Ahí está Tomás ¿Y qué para hace Oni, el que acaba Juanca? con Jaco. Bomba que van a colocar. Se queda Juanca solo con defensa primera, pero Juanca puede ser la segunda. Ahí está el jugador delante. No, finalmente es Luke el que se gira. Acaba con Juanca. 3-4 el marcador. El equipo de Giants Thunder Kids que de repente ha despertado del letargo. Sí, parece que han despertado, han hecho ya un par de rondas muy muy buenas. Esta ha sido con mucha decisión, han visto que no funcionaba el tema de ir a la bomba de B, a la cubierta. Han dicho, vamos a intentar sorprender y sobre todo destacar a Luke, que ha sido el que, por ese spot de las ventanitas, ha visto al jugador que estaba escondido dentro del granero este. Y al final, rafaguita, rafaguita, la deja muy tocado y un jugador, un compañero de la Rusia, ya manda la bomba bien, ¿no? Sí, efectivamente, un jugador a... Era complicado, ¿no? De todas formas, la ronda para el equipo de Monkeys, sobre todo porque Giants la ha planeado perfectamente, ha sabido por dónde ir, pero fíjate que el equipo de Monkeys está llegando de nuevo por el centro del mapa. No ha sido lo mejor ahora mismo, visto lo visto, porque la baja ha sido para Luke, acabando con Cooper, a pesar de que Cooper se ha llevado uno antes de morir y ha llegado el Juanca, que está en el objetivo de B, que iba a colocar, pero se la ha pensado mejor. Esta la baja para Juanca, muy inteligentemente acabando con Onis, adelantándose un poco a la jugada del equipo de Giants, a la rotación, pero así tiene que colocar, es para otra para Valos, que acabando con Jaco se queda Juanca y Daniel solos, 2-2, y cuidado que en esta ronda podría poner el empate el equipo de Giants, Soki. Pues podría poner el empate el equipo de Giants porque ahora mismo Juanca tiene la bomba, pero no sabe demasiado bien qué hacer. Está esperando a ver si le rusea a alguien. Su compañero que es Daniel está ya, ahora sí está cerca suyo, que no le veía. Y se dispone a ello. Ahora que está Daniel cerca suyo, Juanca se dispone a colocar la bomba. Y con esta RK5, Daniel que va a esperar a que algún jugador rusee. A ver si ven a Juanca. Y le ven a Juanca. Juanca encara con la VMP. Mientras tanto, Daniel espera pacientemente en la esquina. Están un poco encerrados. Ahí le rusean. Daniel, Pablo, que falla muchas balas. Acaba Daniel con él. Y Juanca acaba con Lucky. Bien compenetrados. Un poco encerrona. Pero finalmente la han conseguido. No sé cómo Pablo no eliminó a Daniel. Le había empezado a hacer prefire y todo. Y ha fallado muchas balas, ¿no? Le pasó algo parecido a Flex ayer. Incluso blindaje de Lucky tampoco ha podido con Juanca.
Interesante, Sí, ¿eh? finalmente ha salido muy bien la jugada para el equipo de Monkeys, que pone ese 3 a 5 en el marcador y podría estar a punto de llevarse su primer mapa importante el equipo de Monkeys, que también se la está, recordamos, jugándose absolutamente todo con Tenemos este Cuenca partido. y Cooper con invisibilidad. Podrían finiquitar el mapa ya porque tienen dos especialistas bastante buenos Vamos cargados, ¿eh? con Cooper, si te parece que ha estado más explosivo. Las rondas anteriores, que empieza con esta M8, que la ha cambiado por su mano War. Cooper, Cuenca que va a ser más salta a ver si agresivo, tiene ¿eh? un jugador en la Digo. parte de la isla. Cooper, que sigue saltando, a ver si ve a alguien. Ahí está, ha visto un jugador, la deja muy tocado. No, finalmente no es la baja para él, tampoco para nadie de sus compañeros. Que no estaba rápido, hace el Tadeu. Cooper, que le llegan por la espalda. Cooper, que no se lo está imaginando. El equipo de Monkeys, que le pueden pillar completamente desprevenido. Ahí está, da el colado su compañero. Ha sido Daniel el que ha tenido que avisar a los tres jugadores. Ahí está de Monkeys, que se da la vuelta. La primera para Pavlovski también, que acaba con Juanca. Llevan dos por parte del equipo de Giants. Cooper, que responde acabando con Journey con esa baja. Cooper, que sigue aguantando. Jaco, que está también aguantando en el objetivo de A, que lleguen los jugadores de Giants Thunder Kids, que probablemente vayan además a la bomba de A, aunque se lo están pensando mucho. Y fíjate que Cooper está dando toda la vuelta, ha dejado completamente abandonado a su compañero en A, y yo creo que esto es un error de Cooper. O sea, no puedes dejar a un jugador solo, y menos contra tres, porque ahí está Sí, Lucky ya la han pillado. de acabar con Jaco. Y Cooper está a por uvas en otra bomba. Y yo creo que es fallo enorme del equipo de Monkeys, porque en este, en buscar destruir, lo más importante es siempre acompañado. O sea, las individualidades están muy bien, pero es que cuando juegas en equipo y tienes por delante a tres personas vivas, ir solo es complicado, porque ahora Cooper tiene que resolver haciéndose uno versus tres, que no es para nada fácil. Ahí está, la primera para Cooper, puede ser la segunda. Ha visto el jugador, no se pone a recordar. Eso de Mal recargar momento para ahí. ponerse a recargar. La segunda para Cooper, puede ser la triple baja para Cooper. ¡Oh, Dios mío! De Cooper, madre mía, el jugador de Monkeys, que antes Ala, por si acaso. Tenía la de calor por si acaso, pero no le ha hecho antes le falta. digo a Cooper que muy mal, y fíjate cómo ha sido Es que resolver. ahí recargar solo había gastado una o dos ráfagas. Tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Tampoco creo que se pensaba que los tenía tan cerca. Además, me ha parecido raro que recargue después de haber visto a un jugador, ¿no? En plan, he visto uno, sí, lo he visto, pero me da igual, voy a recargar. Y de repente coge, le sale el otro de la derecha. Mata al que estaba subiendo y de repente se asoma y ¡pum! Además le apunta a la cabeza, fíjate, una rafaguita que le ha metido en la cabeza a Cooper muy bien, apuntando a la cabeza para asegurar la baja. No le ha hecho falta ni ola de calor y bueno, pues se llevan en el mapitas, Oye, though. menudo fallo, Soki, porque estaba viendo la kill cam y es que el equipo de Giants eran 3 contra 1 y han ido a por él. O sea, no entiendo esa última reacción, creo que ha sido de Oni, que ha sido el último en caer. ¿Por qué ha ido a por Cooper? O sea, vamos a ver, tienes la bomba colocada, le queda una ronda, se ha hecho a dos compañeros, tío, no salgas a tiempo. Ha sido un fallo importante del equipo de Giants, que les va a costar esa ronda, este mapa, y esto va a ser el 1 a 1 en el marcador y se queda todo el partido completamente abierto. Sí, partido totalmente abierto. Ahora justamente estoy viendo en el directo la jugada de Cooper, que ha sido muy muy buena en plan repetición, la verdad. Se la ha jugado recargando, porque no sé, es que todavía estoy dudando porque ha recargado ahí, pero bueno, no tenía necesidad. Y ahí finalmente pues se la ha hecho, o sea, se la ha hecho y tampoco creo que el equipo de Giants fuese a remontar el mapa tal y como estaba el equipo de Monkeys. Pero aún así, por si acaso, se ha quitado de problemas y ha dicho, venga, me hago el clutch para adornar el mapita 1-1 y esto está muy muy interesante, Sí, though. la verdad es que lo llego a saber que se lo iba a hacer, y igual le habría dado más emoción a Cooper, pero la verdad es que no contaba para nada después de lo que hemos No. visto, de que se hiciese uno versus tres espectacular el jugador de Monkeys, que consigue además asegurar el mapa para sus compañeros, y que vamos a ir a tercer mapa, ese enlace en el mapa de Fringe, tercer mapa. Recordar que después de esto tendremos tomar la bandera, probablemente el desempate de este partido o el empate, quién sabe, en el mapa de, lo tengo por aquí apuntado, de Bridge, y pasaremos al siguiente partido, que están muy expectantes ya los dos equipos, tanto Spirit como Experience, que se la juegan absolutamente todo. Tenemos gente hablándonos con el hashtag Shoki mientras empezamos la partida. Recordad ese Sí, vamos a la hashtag, lía, arroba ¿no? IASNMastercon, nos dice arroba DFGamer10, Mr. Shoki, Alejandro Sdou, SocialNat. ¿Cuál es vuestro COD favorito y el mejor jugador en dicho juego, bajo vuestra opinión? ¿Cuál es tu Call of Duty favorito y cuál es el mejor jugador? No digas en cada Call of Duty porque es imposible, así que di tu Call of Duty favorito, y Bueno, creo que el de los dos es sí, el Call of sin Duty ninguna 4, duda, ¿no? nuestro Call of Duty, coincidimos plenamente, es Call of Duty A 1. ver, y el mejor jugador, si te tengo que decir, yo es que en esa época obviamente era hace mucho tiempo y yo casi no conocía jugadores, vamos a decir, guiris, sino que conocía españoles y para mí el mejor, y además que estaba, vamos a decir, ya jugaba en plan, era el primero del mundo, por ejemplo, no sé si en marcadores, en Game Battles, y el tercero o algo así era Stax, ¿no? Así que podemos decir que seguramente Stax, con el vicio que tenía en COD 4, seguramente era el mejor o de los Bueno, en mejores. Call of Duty 4, realmente de los mejores jugadores, yo recuerdo mucho a Rack,
69, un jugador que jugaba en Pain Gaming, a Ronley, que es otro jugador que ese sí que estuvo en mi equipo en Caos en ese momento, y la verdad es que eran gente muy, muy... Madre mía, baneos muy, express, muy ¿no? Sí, en fin, dejamos ya las preguntas, luego continuamos con ellas, ahora sí, con los votos, exclusiones y protecciones, y fíjate, esa... Bueno, ha sido bastante similar, de todas formas, al Busca y Destruir, eso, que no ha habido tampoco... Han sido muy rápidos, pero han sido los mismos baneos. Ha sido como el punto caliente, pero cambiando la HVK por la mano War, creo. Ese es, es el resumen, ¿no? He visto a Cooper, que les ha hecho el lío con la M8, con la mano War, y no se lo han pensado mucho con esa mano War. Así que está Lucky con el Tempest de nuevo, apostando por... Cuidado que Lucky y el Tempest sean fringe, es una mezcla explosiva, ¿eh? Sí, no, al final no han decidido prohibir el Tempest, han prohibido la hiperactividad, porque siempre se la suele coger Oni, y también han prohibido la onda de calor. Así que bueno, en cuanto a especialistas, las armas están intactas, no suelen banear muchas, no sé qué Tohor, como ayer al pobre, no le dejaban utilizar el Tempest. Pues bueno, en cuanto a especialistas, creo que está muy bien, ¿no? O sea, un blindaje cinético, un camuflaje, guadaña y Tempest, está bien, ¿no? Y creo que por el otro lado va a ser lo mismo, porque Cooper se va a poner la guadaña, sí, ¿no? Sí, tiene pinta de que Cooper va a caer una guadaña y está la guadaña para el jugador de... El jugador de Monkeys. La verdad es que el partido está muy, pero que muy igualado, y este enlace no sé por dónde me van a salir. No habíamos visto desde hace mucho tiempo sufrir a Giant Thunderkids de esta manera, ¿no? Desde que jugaron quizás contra el Giant CWL, no les veía sufrir tanto, ¿no? Y es importante porque el equipo de Monkeys da la sensación como que le ves ahí en esa posición y dices, me lo esperaba más arriba, y realmente es verdad, o sea, con el nivel de juego que están desplegando, deberíamos verles un poco más arriba, y quizás después de este partido, si ganan los dos mapas que les quedan, pues los veamos por ahí, ¿no? Aunque un empate... Permíteme decir, sería bastante positivo para los dos, pero en especial para el equipo de D-Monkeys, que no es una victoria, pero al menos se sigue escapando, claro, de la zona peligrosa. Efectivamente, ahora mismo este partido, el equipo de Monkeys sabe que tenía que afrontarlo ya bajo la perspectiva de que es o ganar o empatar, y el perder, que es una de las posibilidades más posibles, vamos a decir, porque por delante tienes al tercer mejor equipo de la liga, probablemente el segundo junto con Pain Gaming, con poca diferencia entre ambos equipos, por lo tanto estaba complicado, así que yo, si fuera D-Monkeys, desde luego... Con un empate de este partido, yo estaría ya contento. Si consiguen hacerse con la victoria, vamos, es que a los chavales llamo a los de Overgame y les pido una pizza, ¿sabes? Les digo, vamos a ver, traernos una pizza también aquí a nuestros jugadores porque se la merecerían. Que por cierto, fue el otro día los martes locos y bueno, igual tenemos que mover las jornadas a los martes, y igual le ayuda un poco eso al equipo de Overgame. Pero en fin, ya queda poco, que se terminen de editar esa racha de puntos y que empecemos con este tercer mapa, este enlace en el mapa de Fringe, donde yo creo de todas formas que el equipo de Monkeys va a darnos una buena sorpresa, ¿eh? Sí, el equipo de Giants podemos decir que es uno de sus modos estrella, el tema del enlace, al igual que sus mayores, pero bueno, salvando las distancias obviamente, y vimos ayer que sufrió bastante frente a Baskonia. Y luego tenemos a Monkeys, que también siempre ha jugado unos buenos enlaces, así que a ver qué tal. Que por cierto, ya parece que va todo correcto, así que me alegro que vaya todo como siempre. Ya sabéis que aparte estamos haciendo pues el traslado, están las oficinas ya a puntito, y obviamente pues ya cuando esté todo ahí, haremos streaming desde las oficinas, ¿vale? Aquí estoy yo haciendo un poquito de multitarea y aún así está bastante bien la cosa, ¿no? Pero bueno, vamos con el partido, Snow, que tiene buena pinta este enlace, sinceramente. Tiene muy buena pinta, vamos a empezar, bueno, con quien nos ponga el juego, porque por lo general suele elegir bien, y bueno, cuando tenemos a estos dos equipazos delante, cualquiera de estos jugadores nos vale. Así que empezamos con Pablo, equipo parte del equipo de Giants. Empieza ya esta cuenta atrás, 20 segunditos más para dar comienzo con este tercer mapa. Recordamos el resultado 1-1 en el marcador. Ese primer mapa en ese punto caliente que finalmente remontó de 70 puntos el equipo de Giants. Y perdonad que me ría, pero me está escribiendo aquí uno de los jefes de Monkeys y me está diciendo, ¿cómo que un empate contentos? Aquí venimos a ganar. Así que desde aquí un abrazo y también al equipo de Monkeys, que desde luego creo que habéis salido a ganar. Yo digo que se estará contento porque evidentemente es un partido complicado. Que es positivo, ¿no? Al menos. No porque no está bien. Ni mucho menos han ido por los tiros, porque sé perfectamente que este equipo de Monkeys, y lo he dicho muchas veces, si se pone las pilas, este es un equipo no top, sino lo siguiente, ¿no? El problema es que no terminaban de tener muchas horas de juego y es lo que fallaba. Pero el equipo, desde luego, calidad no le sobra ni mucho menos. En fin, baja de Palos que hay, que está aguantando, que sale con la bola ahí los jugadores por la parte del ten. Cuidado, que esto puede ser liada para el equipo de Monkeys. No reacciona muy bien Scooper, acabando con Palos, que ahí está. Otra más para Journey con Juenca, otra más para Journey con Cooper. Ahí está la doble baja para el jugador de Giants, que empieza con un 5-0, Shoki. En este enlace, menuda puntuación. De hecho, ahí llega la sexta y está así. Madre mía, está furioso. Con Journey, que puede ser la séptima. No, finalmente cae a manos de Cooper para evitar que Journey empezara ya a sacarse las rachas de bajas. Pero cuidado con Oni, que puede ir de dos. Ahí está Oni, que ha llegado por la parte de atrás, doble baja de sus compañeros. Ahí está, hay un jugador atrás cubriendo, que es Daniel. No, finalmente cae la bola, baja de Cooper, que de nuevo salvando al equipo de Monkeys. Madre mía, cómo está Cooper, pero no ha llegado. De dos, creo que ha sido...
del jugador. Ha sido Lucky, ¿no? El de 2. Caído de 2. Lucky, el caído de 2. Y ahí empieza marcando el equipo de Giants con ese 2-0. El enlace, a pesar de que estuvo aguantando muy bien el equipo de Monkeys, pero es que están demasiado atrás. Y un enlace, aguantar tan atrás no trae cosas buenas. No, a ver, es verdad que es un bando en el que está muy bien para tener lanzamientos, pero como te cierres atrás, te empiezan a hacer bajas en el respawn y te van a meter un montón de puntos. Así que tiene que tener cuidado. De momento ya han conseguido 3 bajitas y ya van para adelante. Así que doble baja del equipo de Giants. Juanca asegurando el tiro y no, porque lo ha fallado. Ha pasado un poquito por encima a la izquierda y está con la pistola. Esa RK5 ahí no mata demasiado. La ola se reinicia y bueno, pues un ataque fallido del equipo de Monkeys, que ese punto le vendría muy bien, la verdad. La verdad es que sí que le vendría estupendamente. Es una pena, ahí está Oni de nuevo con la bola y está con ese 1-3. Oni que sigue avanzando por la parte del cuartito, que va a avanzar por la parte de los reales. Ahí está con la cobertura de Luke, que está por delante. Madre mía, Oni, cómo se la juega, a pesar de que caen sus compañeros. Triple baja del equipo de Monkeys. Oni que está todo contra él. Ahí está el puntito para Oni, la baja para Oni. Además, cuando parecía imposible, cuidado que puede ser la doble baja para Oni tras puntuar, que se saca el cochecito. Cuidado que puede ser la triple para él, que tiene el jugador delante, que sí que la ha visto. Cuidado que puede ser la triple baja con el cochecito. Ahí está. ¡Pum! 3 para Oni, que sigue aguantando, que ha hecho el respawn del horror, que ha conseguido que sus compañeros trajen la bola, que se la van a pasar, pero fallo de Giants. ¿Por qué le pasan la bola a Oni, que estaba perfectamente posicionado y haciéndose bajas muy pero que muy importantes? O sea, ha limpiado el camino para que pusieran otros 2 puntos. Sí, es una lástima, ¿no? Se habían pasado él por, como es el objetivo, que estaba cerquita para puntuar, pero claro, no había nadie más haciendo respawn en este caso. Cuidado con el error de Dani, que acaba de eliminar a Jaco. Cooper, que está haciendo todo el tiempo del mundo para poder lanzar la bola afuera y tener más tiempo para que sus compañeros respawnen, así que muy bien. Ahí Cooper, que sigue aquí matando un poquito la zona de la L. Otro más que parece que lleva Wallhack, le han dado bien el cal, así que directamente apuntando a ese jugador. Otro más para él, que sigue aquí haciendo un montón de bajas. Recoge la bola Juenca, no es habitual verla sacar por aquí, pero bueno, puede puntuar incluso de 2 si le dejan deslizarse por aquí. Allá va, qué lástima, no llegó a cruzar. Eliminó Pablo con la doble, qué pena, se la jugó de 2. Cuidado que llega el Tempest de Lucky, la cogía Daniel, tampoco va a poder puntuar. Y se va a llevar la bola Oni por la derecha, sigue Lucky con el Tempest. Mientras tanto vamos a ver a Oni, que se está colando. Sí, efectivamente está colando, está avanzando por la parte de chapas el jugador de Giants, que no lo han visto, que si empiezan a salir los jugadores de Monkeys, está muy encerrado Oni. Yo creo que está bastante jodido Oni para sacarla, pero cuidado que va a ser la primera para Oni, que sigue aguantando, que va a coger la bola a su compañero. No cae finalmente a manos del jugador de Monkeys. Oni que sale con 9 P, como si no hubiera nada, como si no hubiera un jugador por delante. Journey con esa doble baja, limpiando perfectamente, y esto huele a 2 puntos. Ahí está, 5-0 en el marcador. El equipo de Giants, que es que está completamente imparable en este enlace. Muy bien, el equipo de Giants, que está jugando a pesar del bando que no le gusta demasiado a la gente, está haciéndolo muy bien, está encerrando al equipo de Monkeys, no les deja salir. Pablo que se cuela con invisibilidad y para adentro sin ninguna complicación, él solo por dentro de la casa, turno para conseguir esa baja sobre Jaco. 7-0 en este bando, es muy muy positivo para ellos. Queda un minuto. A ver si luego lo complementan. Más que queda un minuto, queda muchísimo tiempo. Los jugadores de Giants que están comiéndose literalmente al equipo de Monkeys, que se está limitando a defender, encima están aguantando muy atrás y esto no está ayudando porque Finn va a llegar por la espalda y está otros 2 puntitos, 9-0 en el marcador, otros 2 de Oni, que está espléndido en este enlace, pero también están espléndidos sus compañeros Journey y Lucky con ese 14-8 para cada uno. Está destrozando el equipo de Giants ahora mismo, al equipo de Monkeys, que en fin, el plátano tiene mucho potasio. Bueno, y Pablo otra vez 2, 11 son muchos puntos en este bando. Es que nada, está muy bien, lo tiene que hacer luego y Monkeys. El plátano tiene potasio, como estaba diciendo, y yo creo que debería comerse un par desde luego para reactivarse y revivir este mapa, porque es que ese 11-0. Y ni esa de 1, que es un lanzamiento típico de Cooper, ha entrado. Es que ese 11-0 es doloroso. Sí, o sea, las dos ocasiones que han tenido, bueno, han tenido 3 ocasiones para puntuar, podían ir perfectamente 4 puntos, y 2 por fallo de puntería quizás, o por mal lanzamiento, y la otra porque no han dejado pasar a Juanca cuando estaba a puntito de escabullirse, pues equivale a 0 puntos en su marcador en este primer bando, y el equipo de Giants que ya lleva 13, como bien decías tú, y que esto es de remontar en el bando que le toca a Monkeys, o hace lo que ha hecho Giants, de encerrar en el respawn, o que se olviden. No, está. Es evidente que está muy complicado ahora mismo para el equipo de Monkeys, porque es que ese 13-0 en el marcador. A ver, es que el equipo de Giants Thunder Kids, yo he dicho al principio que igual nos sorprendía el equipo de Monkeys, pero tenemos que tener en cuenta que Giants Thunder Kids le metió 24-1 a iMonkeys. No, a iMonkeys no, ¿a quién fue? Creo que fue a Experience, 24-1 en el mapa de EVAC. Entonces es que tiene el récord de Social Land de esta SN Master en puntuación. Entonces es normal, ¿no? Que sea complejo ganar un enlace. Desde luego es que el equipo de Monkeys ahora mismo solo podría optar a un empate en caso de no remontar este partido, este mapa, que es algo ahora mismo bastante probable. Un Tepes por ahí de ¿quién es? De Journey está con la guadaña. Oni no. Tiene que ser Daniel. No, Daniel tampoco es. No sé quién está por ahí con el Tempest, pero creo que ha caído ya.
Era Juenca posiblemente, no sé, no sé quién era, pero había un Tempest por ahí ya muerto. Así que bueno, tenemos en la cámara a Pablo con dos compañeros Pablo ya. Además uno de ellos que es Turnicol, está con la guadaña. Y creo que va a ir de dos esto, Sí, sí, Pablo es que... Con coche, tienen el respawn. Uf, esto duele. Otros dos puntitos, además 15-0, Zoki. Duele, duele mucho. Sí, la verdad es que tiene muy bien controlado el mapa ahora mismo el equipo de Giants. Tenemos a Lucky también de nuevo con la... Es que fíjate, o sea, parece que está desaparecido el equipo de Monkeys. ¿Dónde están? No los veo, o sea, Lucky de hecho está extrañando. ¿Dónde están? Estimos, es que fíjate que Lucky está hasta y no hay nadie. Estaba hasta vacilando en plan de, pero ¿dónde están? Si es que no están... ¿Que dónde están? No hay nadie. Se tiene un paint del equipo de Monkeys, que es que esto sí que huele a... No, es que mira el respawn que está haciendo. Madre mía el respawn. Yo creo que este es el mayor roto que he visto jamás. O sea, se, mira dónde está Bonnie colocado. Está colocado en las dobles. Otros dos puntos más creo que han caído por ahí con el delay. Y desde el coche blanco también haciendo respawn. Otros dos, otro pase para Lucky. Venga, fiesta. Esto es la fiesta de la puntuación del equipo. Y es que está disfrutando como nanos en nunca, mejor dicho. Con ese 21-0 cuando quedan 3 minutos 38 segundos. Soki, 21 pedazo de puntos a cero. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad y podemos ver de nuevo el récord batido, ¿no? Ahora mismo tenemos a Cooper con la bola que va a intentar al menos poner algún puntillo de la honra, porque tal y como está jugando Giants no da tiempo ni de broma a remontar. Así que tenemos en la cámara a Cooper, que bueno, sí, ahí está, el de la honrilla, ¿no? Oye, puede ser el comienzo de una gran remontada, ¿no? Que remontan 20 puntos, o sea, apaga y vámonos, yo quito el streaming, me voy... Full team, por cierto, de Lucky con el Tempest ha hecho dos bajitas y el equipo full team. Me voy de la vida si el equipo de Monkey remonta este... Y Cerberus en base. Cerberus en base enemiga roto. Ya está, dos pems y al suelo. Y está Oni que puede sacar la bola, que puede ser los dos puntitos. No, tiene un jugador delante, madre mía, cabezazo de Oni. Melee acabando con el guantazo con Daniel. Ahí está Oni que puede ir por lo menos de uno. Se lo piensa, Lucky haciendo trabaja más. Importante para el equipo de Giants. Y Oni que sigue aguantando tranquilamente, ahí está. Si es que tampoco tiene que forzar mucho la maquinaria, que va 21-1. No, ellos quieren batir el récord. Siempre que juegan enlace lo hacen para intentar batir el récord. De hecho el otro día que jugaron contra Pain fue el equipo que también se le puso bastante complicado. Pero no me esperaba esto de Monkeys en enlace, sinceramente. Quizás un poco de falta de práctica de este modo, ¿no? Porque las veces que le hemos visto, no sé, contra otros equipos sí que han jugado bien. Y no sé qué les pasa hoy, que no les veo por el mapa. O sea, está ThunderKids pasándoles por encima completamente. No, es que ahora mismo está... no es que esté pasándoles por encima. Es que el equipo de Monkeys actualmente ahora mismo están desaparecidos en este mapa. O sea, es que es un 21-1, Soki. Es que ha metido un punto Cooper y... Mira las bajas. Y Pablo solo lleva 9 bajas realmente. O sea, Pablo está dedicando a pillar la bola, que se la pasen y meter. Pum, 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 pum. Y mientras tanto sus compañeros a matar, ¿no? Madre mía, el lío que le acaba de hacer Jaco a Oni en toda la cara con la bola saltándole por encima. Ahí está mareando un poco la perdiz. Así puede puntuar aunque sea de 2. No, porque cae ese misil que estaba yendo en la lejanía de Lucky. Ahí está Fuenca que intenta conseguir alguna baja en el respawn. Se queda sin balas. Tiene que ir a puñetazos. Pero no, obviamente no te van a dejar apuñalar tan tan lejos. Y estamos en la cámara de Oni. Que empieza a sacar de nuevo la bola que está en su base, que está muy lejos. Oni que cae. Finalmente la bola que se queda ahí en territorio de nadie. Bueno, más territorio de Monkeys. Ahora sí que la coge Jaco, que puede ir de dos, ¿no? Finalmente cae de nuevo a manos de Journey, el equipo de Monkeys, que lo está intentando, pero es que no puede con el equipo de Giants. Soki, que es que está espléndido. Es que no fallan, es que solo caen puntos. Madre mía, la baja de Lucky. La baja de Lucky con esa L cara acabando con Juenca, madre mía. He tenido que leer la Fice, no estaba muy seguro el juego que tenía antes. Y es que se la están pasando, están jugando, está divirtiéndose el equipo de Giants, que está ya en plan, pues mira, esto es una fiesta, la fiesta de los putos. Van a por el récord. Uy, cuidado que se escapa ahí. No, Pablo, hay mala invisibilidad. No, todavía no habían matado a ese jugador. Y te has quedado sin especialista, así que bueno, ahí está el defensor del equipo de E-Monkeys, que no va a poder evitar ese puntito de Oni con el tiene blindaje genético y va por él, se enfada con él, va por él, se quedó sin balas y adiós blindaje. No eres inmortal con el blindaje, obviamente. Tiene un tiempo de vida o de duración, así que... Bueno, pues a dos puntos de empatar, yo creo que no lo van a hacer ya. Se han relajado un poquito y Monkeys tampoco quiere eso. No, ahora mismo el equipo de Monkeys tiene... Olvídate, o sea... Y Monkeys es como olvidarse de este mapa. Ya está, golpecito en la cabeza, un poquito de agua fresquita. Nos lavamos la carita y nos planteamos el tomar la bandera, porque es que... no... ¡Oh, vaya! Ese golpetazo ha sido lo más falso. Bueno, Jaco todavía no sé... ¡Qué falso! Jaco todavía no se quiere lavar la cara, quiere por lo menos hacer algo más. Ahí están los dos puntitos para él, para poner tres puntitos, que ya de la honra quedan más decentes tres que uno, de todas formas. Igualmente, Jaco, que puede ir a por otros dos. El equipo de Monkeys, que queda adornando un poco el resultado. Ahora está empezando a... El equipo de Monkeys, que está empezando ahora a jugar, pero es que... Chavales, que habéis empezado a jugar 4 minutos tarde, bueno, 4 o 10. O sea, el problema es que el equipo de Monkeys ha despertado ahora con esos 5 puntos, pero ni de lejos ni de coña va a ser suficiente. Así que ahí está, 2-1 el marcador para el equipo de Giants ThunderKids, el equipo de Monkeys que necesita ganar este, tomar la bandera. El equipo de Giants ThunderKids que está completamente relajado para enfocar ese 4 mapa.
ese cuarto. Madre mía, 34 Luki y Jurni. Y madre mía, 34 18 de Luki y 34 22 de Jurni. Es que con dos ARs. Y Pablo así, y Ioni, pues a puntuar. Apúntense otra victoria. Pues vaya, 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 vaya mapita nos acaba de ofrecer el equipo de Giant Thunder Kids, que bueno, ha jugado dándonos una clase de cómo se juega el enlace en cualquiera de los dos bandos, aunque luego parece que se han relajado un poquito más, estaban un poco furiosos quizás de ese buscar y destruir, ¿no? El punto también ha sufrido un poquito, pero ya parece que están calientes y nos vamos a ir al tomar la bandera en el mapa de Bridge, que hemos visto, los últimos mapas que hemos visto en Bridge de tomar la bandera han sido muy muy buenos, ¿no? Así que vamos a configurarlo y le damos caña. Efectivamente, la verdad vamos a poner ese cuarto y último mapa que va a ser Tomar Under en Bridge, mapazo Soki además. Sí, es un mapa bastante tocho, como decíamos, del equipo de Giant Thunder Kids, a punto de batir su récord, pero al final no, así que, bueno, vamos a cargar el Fringe. Y cómo bueno, son dos equipos que siempre suelen jugar a lo loco. Ayer vimos un partido entre Vascone y Giants que fue un tomar la bandera de lo más parado que hemos visto en mucho tiempo. Y creo que hoy va a ser algo totalmente diferente. No sé por qué. Están los dos muy agresivos. Quizás más incluso el equipo de Giants, ¿no? En cuanto ve que puede hacer sangre, del tirón. Ha metido un montonazo de puntos seguidos cuando ha visto la brecha. Efectivamente, la verdad es que está muy dolorido el equipo de Monkeys, la verdad, espero que se motive completamente, cambie el lavado de carita, pum, nos limpiamos y nos lo vemos de otra forma completamente distinta porque no, es que ha sido horroroso ese enlace, la verdad es que ellos no van a decirte otra cosa, o sea, Juanca te va a decir, menuda paliza nos han pegado porque es lo que hay y es que no se puede evitar. Ahora sí, tienen en su mano hacer la que han hecho en el punto caliente y, uy, en el punto caliente, le busca destruir y dar en toda la frente haciéndose con este tomar la bandera y consiguiendo por lo menos el empate. Sí, han jugado mejor y ya está, ¿no? Y hay que pasar al siguiente mapa, no pasa nada, un mapa lo tiene cualquiera también. Así que en esta ocasión vamos a ver algo que solemos ver mucho en el equipo de Giants y que a Snow le gusta porque vamos a ver al menos más movimiento de banderas. Es la hiperactividad protegida. En esta ocasión han decidido, en vez de dar prioridad a las cegadoras y las conmocionadoras, proteger la hiperactividad antes de que se la banen, ¿no? La Seiva ya sabemos que es ban obligatorio primero del equipo de Monkeys para evitar que Jurni la use. Y tenemos a Oni baneando la Manowar. Sí, la verdad es que esa Manowar baneada también, bueno, pues al igual que el mapa anterior, junto con la Seiva, con Jaco, si tú molestas una, yo quito otra. Hiperactividad protegida de Jurni, o sea, ya le da igual, quiere volver el mapa completamente loco. Pues la verdad que sí, o sea, quieren hacer un mapa bastante movidito, baneando a R, faltaría un ban de la M8, y entonces sí que sería bastante chulo, pero obviamente, si baneas la M8, pues el pobre Jurni y Luki, ¿con qué juegan? Pues con la ICR, ¿no? Porque la Manowar está prohibida. Pero bueno, yo creo que ya no va más, cegadora, conmocionadora, gran calibre y fuego rápido, ¿no? La ola de calor la hemos visto baneada prácticamente durante todo el partido, menos en el BID, así que bueno, pues esto no va a ser diferente. Así que ahora mismo el equipo de Monkey sí que aspira únicamente al empate y el equipo de Giant Thunder Kids aspira a la victoria, que sería bastante positivo y se despreocuparían de cara a próximos partidos de la situación en la tabla, ¿no? Empatarían a Pain Gaming, si no me equivoco. Sí, efectivamente, empataría el equipo de Pain Gaming. Bueno, no, ya no, porque, o sea, empataría en puntos, pero al haber perdido un mapa, ya el equipo de Giants está relegado a esa tercera posición sí o sí. O sea, si el equipo pues, de Pain sí hace los deberes la última jornada y el equipo de Giants gana este mapa y gana los dos partidos que le quedan, bueno, el partido que le queda porque el otro ya lo tiene ganado, aunque ganara 4-0 el siguiente partido, aunque el siguiente sea también un 4-0, en mapas el equipo de Pain tendría que empatar el equipo de Pain para que el equipo de Giants consiguiera esa segunda posición. Sí, tendrían que empatar y bueno, pues a ver, es raro, ¿no? Pero ya hemos visto algún empate, así que no hay ningún, yo qué sé, o sea, no es nada raro, ¿no? Y luego a ver qué tal el equipo de Spirit, porque recordar que después de este mapa tenemos otro partido que es el equipo de Spirit contra el equipo de Spirit y que además tenemos, si no me equivoco, un par de pickups en cada equipo, puede ser. Así que va a haber salseo, ¿no? Porque realmente es un partido en el que no sé cómo va a funcionar los otros equipos con los pickups que vamos a ver hoy. De hecho, una pista, a uno de ellos la vimos el lunes, así que a ver qué tal. Y ya tenemos los equipos evitando las clases, así que ¿tienes alguna preguntilla por ahí, Sdol, por ese hashtag de SNMasterCo? Pues eso, en ello estaba justo poniéndolo ahora para buscarlo en Twitter y está almohadilla SNMasterCo. Y bueno, tenemos sobre todo comentarios que dicen, ¿quién creéis que va? Bueno, Diego XYT4, un poco imagino que será YouTube4, ¿quién creéis que va a ganar la liga de COD? Hombre, yo creo que la liga queda mucho tiempo todavía, quedan 6 meses o 7 meses todavía para esa final presencial en Madrid Games Week, como sabéis, pero yo creo que la liga la va a ganar en principio, no sé, las finales, pero en la fase regular, si sigue todo como hasta ahora, esto que queda mucho tiempo, pero el equipo de Giants TWL, no sé, o sea, sí, porque luego en LAN hay sorpresas. Claro, en LAN puede haber sorpresas, pero online de momento, si es que de 27 puntos posibles, el equipo de Giants lleva 24 y les queda una jornada, o sea, es que
Están haciendo un perfecto en toda regla. Sí, o sea, ellos básicamente lo que quieren es, se han dejado algún mapa por el camino, como por ejemplo ir contra el equipo de Baskonia. Eso es inevitable, es verdad que no vas a poder hacer todos los mapas de toda la liga porque sería un perfect, pero vamos, impresionante. Pero su objetivo es eso, estando ya pensando en Europa, al igual que varios equipos de la liga, pues lo que quieren hacer es intentar perder el menor número de mapas posible y obviamente llevarse todos los puntos de la liga para demostrar que están fuertes y que son los mejores de España y que van a ser favoritos para la fase final. Así que veremos que, cómo sigue, cómo evoluciona el equipo de EAS, porque de momento ha pasado por una mini crisis, vamos a decir, que ha sido el cambio de UFO por Sammy y le ha sentado bien, o sea, más o menos los veo igual, no les ha alterado en nada, ¿no? Realmente. No, la verdad es que todo un poco siguiendo lo mismo, bueno, Jaco con esa operatividad y Johnny también evidentemente con la suya, pero por lo demás un poco todo siguiendo los mismos estándares, ¿no? Sí, o sea, siguiendo pues eso, los mismos estándares. Y bueno, pues ya tenemos por aquí este mapita de Stow cargando ya el tomar la bandera. Y vamos a ver, yo creo que un mapa bastante movidito. A ver qué tal, porque aún y con la hiperactividad, también tenemos por allá ya con la hiperactividad. Obviamente, si está abierta, si alguien la ha protegido, pues hay que usarla, ¿no? Así que bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Siempre decimos, porque claro, la puedes usar tú, pero también la pueden usar ellos. Así que si la tiran bien y la aprovechan, debería ser una bandera para cada uno cada vez que tiene la hiperactividad. A ver también cómo defienden. Vimos ayer, por ejemplo, con el aniquilador a Sammy, que hoy no tenemos ningún aniquilador por aquí, por lo que estoy viendo, defendiendo muy bien, la verdad, en vez de para atacar o para hacer picks, lo utilizó para defender y le funcionó muy muy bien. Así que nos ha puesto en el juego con la cámara de Journey, creo que es listo, ¿no? Sí, la verdad es que el juego ha estado muy hábil ahí eligiendo esta primera cámara para acabar este primer mapa, este enlace. Este primer mapa, no, este último mapa, este enlace. El mapa de Bridge, enlace, tomar la bandera, madre mía, como tengo la cabeza, es que me giro, leo ahí los hashtags y se me va. Ahí está, tomar la bandera en el mapa de Bridge, este cuarto y último mapa. Vámonos con la cámara de Journey que empieza con este M8 de secundaria, ese RK5 que sabemos que revienta y, uy, iba a decir, y se planta, ¿no? Al final, Journey decide avanzar por cierto mapa, cuidado, primer suicidio de la partida, es Jaco el que finalmente se suicida, el cambio de bajas ha sido Full triple team, baja. ¿no? No ha sido full team porque Jaco No, porque está se Pablo ha por ahí. quedado por ahí, pero ha sido triple baja del equipo de Monkeys. Que si Jaco no se hubiera suicidado, igual podría haber sido incluso más agresivo ese ataque del equipo de Monkeys. Cuidado que Jaco, pero bueno, cuidado que Jaco, que ha entrado rápidamente por la parte de la izquierda y está tocando las narices en el spawn del equipo de. El equipo de Giants Thunder Kids ahí está sacando bandera. No, finalmente sí, la saca su compañero. Es Jaco, no caen los dos. Han quedado tanto Daniel Y la como devuelven y Jaco. cuidado con Pablo que la puede liar, Cuidado ¿eh? porque no la puede liar. No, pero está No. muy atento Cooper ahí para limpiar. Cooper que va a hacer la de Alonso y no se va a mover. No, AR torreta, bueno, siempre le vemos a Cooper en tomar la bandera, hacer la labor de AR defensive, o bueno, como queráis llamarlo. Pero bueno, no, intentaremos no poner demasiado su cámara, a no ser que le ataquen, obviamente. Y Pablo, que hace un poquito lo propio, porque está esperando a que venga alguien, pero de momento no viene nadie. Así que vamos a ir con un poco más de acción. Tendremos por ahí a Oni, que está ya cerquita, está por la zona de las obras, y que ya tiene un coche. Pero es que Cooper te lo ha pillado. La verdad es que, fíjate, Y tiene ahí la creatividad, ¿eh? vamos con la. Creo que ese es un error de Cooper, sinceramente. Ese coche me parece que ha sido un error porque ahora, como deje de coger la bandera Oni, tiene la hiperactividad cargada y se la va a Bueno, llevar fíjate, echando leches, aunque le han está venido por la Juanca, está espalda. Juanca como bien cubriendo. Cuidado, se lo deja, no es Lucky el que contesta, acabando con Juanca con esa pistolita así, saca bandera. El equipo de Monkeys es ya con el encargado de sacarla. Encima está con la cobertura de su compañero, que es. Mira, cuidado que ha caído Journey en la primera baja. No es Daniel el que está bien cubriendo ahí allá con Daniel que va a intentar sacar la bandera, pero no está Pavlovsky muy hábil para hacerse la baja, para devolver la bandera y para evitar el ataque del equipo de Monkeys. Además está muy hábil también Lucky, que está sacando la bandera por la parte tecnológica. Se cuenta el jugador por delante, es Jaco el que acaba finalmente con Lucky, que devuelve la bandera. Intercambio de banderas, intercambio de devolución de banderas. Y ahora mismo está muy igualada la partida. Los dos Triple equipos, de ventaja Giants. de Giants, los dos equipos están luchando completamente para que nadie le saque bandera. Pero cuidado porque es Junior el que empieza a sacarla después de esa triple. Ahí está Junior que la va a sacar por la parte del patio, ¿no? Finalmente parece ser que va a ir No es buena por el decisión. centro del mapa. Se la está jugando muchísimo Journey sacándola por ahí. Los jugadores de Monkeys que están yendo directamente a sacar la bandera del equipo de Giants. Ahí está, de hecho. Se le han quitado la Se cara la a quien ha sido, alguien que estaba tumbado. la cara. Pero la recupera Journey y ¡pum! Para adentro. Estaba Juenca. No sé si era. ¿Quién era? Estaba tumbado Juenca, ¿no? En la bandera o quién era. Era alguien de Giants, no sé quién era. No, no, no sé si. No sé exactamente qué jugador ha Ha sido. pasado Juenca, se ha llevado la bandera y luego el que estaba tumbado. Es que habían tirado un humo y ha dicho: pues cuando os tiren un humo, chavales, lo mejor que podéis hacer es tumbaros, porque ahí se ven un poquito las piernas de vez en cuando. Y entonces está el jugador de Giants esperando a ver alguna pierna y le han quitado la bandera en la cara, pero luego ha llegado Journey y bueno, pues se lo guisa, se lo come. Así que bandera para el equipo de Giants, que ya por lo menos vamos a tener más movimiento que ayer. Que ayer
Hasta Stockwatch no vimos ninguna bandera. Sí, desde luego. De momento un 0 marcador, así que es de agradecer casi. Esa primera bandera del equipo de Giants, ahí está, intercambio de bajas. De momento el partido muy igualado en este toma de bandera, que se lo están jugando todo el equipo de Giants, que tiene que tratar de conseguir la victoria. El equipo de Monkeys, cuidado, porque encima le sale sacando bandera con esa doble baja del equipo de Giants. Puede ser la tercera, no es Dalien, el que finalmente acaba con Jolly Daniel, que nada más aprovecha, hace la del pillo, empieza a sacar bandera. Los cuatro jugadores de equipo de Monkeys con el especialista empiezan a salir, los especialistas empieza a seguir con la bandera Daniel, que por lo menos la tiene a buen recaudo de momento. Sí, y Oni hace lo que también. Pasa es que Daniel tiene un jugador detrás y creo que se la puede jugar. Madre mía. Pesando esa bandera, Daniel, que tiene un jugador detrás que no lo ha visto. Cooper, que está muy adelantado, no ha visto también que tiene un jugador por detrás. Y cuidado, Daniel, cuidado, Cooper, que se os puede complicar las cosas. Dejan a Daniel un poco vendido, ahí está. Y un jugador a mano derecha. Acaban con Cooper, cuidado, Daniel, madre mía. Saca la guadaña, creo, ¿eh? Tiene que sacar guadaña, ahí está la baja para Juan, que importante, que se cubre. El jugador que lo tienen absolutamente detrás y no se lo están esperando, ahí está. Se ha anticipado el jugador de allá, ya se ha disparado. Cuidado, que puede ser Journey, ahí está la baja. Para Daniel, que sigue, madre mía, Journey, que va con la guadaña, que la puede liar y está aguantando finalmente. Uf, consigue el cochecito importante. Yo ya no sé decirle si tira el cochecito, que aguante o que desde luego se ir para atrás con Cooper, hacer un Alonso, a tirar los trophies. Y Daniel, ¿a dónde vas? Tranquilo, chico, no te adelantes tantísimo, porque la bandera, fíjate que la tiene Lucky. Vámonos con Lucky, que está aguantando la bandera y es que le da todo igual. Bueno, ten cuidado porque hay un enemigo en la base que es Jaco con un silenciador en la CUDA, que es un accesorio que en la CUDA no está de todo mal. Muere con una rafaguita de Lucky, ya estaba tocado, tiene la invisibilidad disponible. Cuidado porque creo que Daniel está en una situación bastante peliaguda, se ha quedado solo y de hecho se ha tenido que tirar el blindaje para matar a Pablo. Así que bueno, tienen que tener cuidado porque se movilizan todos juntos a por el jugador de la bandera, esto es extraño. Van a ir al choque, ya consiguió la primera baja sobre Journey y tiene un jugador bastante cerca, creo, Daniel, así que tiene que tener cuidado. Bueno, es un compañero que le está ayudando, así que van a por Lucky, Sí, ahora mismo van como locos. Los humos. Van como locos a por Lucky. Ahí están los humos luciendo. Mía, lo que menos mal que tiene la visibilidad para hacer un poquito de tiempo. Ahí está, aguantando con la bandera. No van a devolver, quedan 5 segundos. Sería muy complicado. Además, no tienen ningún jugador cerca. Y Daniel se ha hecho para atrás, no parece. Cuidado con Daniel, cuidado con Daniel. Uf, tenía un jugador arriba a la izquierda. Y si se llega a colocar rápido Lucky en la posición de la bandera, le podían haber devuelto la bandera rápido. Se ha quedado a nada, a 1 o 2 segundos. A ver, ¿cómo ves el mapa, Sdog? O sea, yo creo que está bastante salseante, ¿no? La cosa, no está tan tranquilo como ayer, por así decirlo. No, el mapa está más que salseante, es que está muy activo. Los dos equipos están... ayer el equipo de Baskonia optó por un ataque bastante pasivo, ¿no? En plan, aguantando ahí, venga, muy poquito a poco. Y esta vez, bueno, pues ambos equipos están yendo a la confrontación, ¿no? A jugar y tomar la bandera como se debe jugar, que es agresivo. Y por eso no le está haciendo mal mal entre comillas a ninguno de los dos. Pero cuidado porque llega ya rápidamente, acaba con Lucky, Journey haciendo el tradeo, acabando con Jaco, que estaba muy tocado. Te vas para Juan, que acaba con Journey, Oni que contesta, acabando con Juan, que intercambio de bajas, han caído 2 y 2. Pero cuidado que llega Pavlovsky, acabando con Daniel, otra vez para Cooper, intercambio ahora sí, han caído 3 y 3. Fíjate que va a sacar el cosito Pavlovsky, a ver si puede cargarse el jugador que tiene al fondo, y está, pero... Y salía el coche con lo cual, madre mía. Con el coche, ¿no? Ahí está, madre mía, la baja de Pavlovsky, acábalo. A quemar rueda. Con OBP, con Cooper, además Pavlovsky, fíjate qué inteligente, menudo lío que le puede hacer al jugador de Monkeys. Madre mía, la que le ha liado a Jaco. Madre mía, menudo lío para Jaco. Ha sido Pavlovsky con esa doble baja muy inteligente, además, cómo se metió por el cajón. Y ahí está Pavlovsky, que sigue aguantando para sacar la bandera tras las dos bajas que ha conseguido Pavlovsky. Que además tiene una... Es que está muy jodido para los que va a sacar a Pecudo. Puede ser la tercera, no, le deja muy tocado la parte del ventilador. Seguro que es Cooper, ese jugador, tiene un jugador ahí abajo. Va a ver la cabecita, ahí está Pavlovsky, acaba con Daniel. Cuidado que puede hacer la épica, Pavlovsky. Lindace ya por él. La cuarta para él. Ahí está, madre mía, Sofi, pensé que ibas a continuar. Lo está haciendo todo, Pablo. Pensé que ibas a continuar tú con el grito, por eso te he dejado ahí el silencio. Te veía todo motivado a ti ahí y he dicho, bueno, vamos a dejar a que esto continúe. Cuidado con la invisibilidad que pasa por debajo de Pablo y no se ha dado cuenta. Ay, Dios mío, que le está entrando por la parte de los ascensores. Se hace el turno, consigue todas las rachas y pone la bandera en casita él solito. Espectacular el jugador de Giants, que yo creo que acaba de hacerse la jugada de la liga. O sea, madre mía, Pavlovsky. Pues en tomar la bandera, sí. O sea, le ha hecho el solo. Ha sacado todas las rachas, él solito ha conseguido sacar la bandera. Espectacular el jugador de Giants, Thunder Kids. Y cuidado que Cooper llega a la carga, que va con esa doble baja. Cooper, que puede ser otra, es la tercera. Cuidado, Cooper, que quiere hacer el lío igual que hizo Pavlovsky. Pero es que después de esa bandera, dan ganas de apagar la consola e irte a dormir.
Sí, o sea, yo creo que ya tiene suficiente Pablo, no tiene que hacer más en todo el mapa. Además va con un 14 a 7. Lo que es raro es ver a Lucky matando tan poco, ¿no? No se le está viendo demasiado cómodo por el mapa. Sí que es verdad que ahora sus compañeros están jugando un poquito mejor que en el Laza en general. Así que bueno, seguimos con la cámara de Lucky, que sigue ahí buscando a ese jugador que está haciendo Heklitz en las cajitas. Le pillan por la espalda, no, porque se gira y se revuelve, aunque Jaco esta vez no van a dejar que le haga de nuevo el turno. La coge Oni con la hiperactividad y se la lleva, pero vamos, como un rayo. Sí, se la lleva como un rayo, pero cuidado, tiene un jugador delante, ¿no? El Journey, finalmente, el que evita. Madre mía, menuda doble baja de Journey. Y además, fíjate, Oni, qué listo que empieza a sacar la bandera. Jugador de Giants, que además puede colocar, ahí está Oni, que puede ser la tercera, esto puede ser la sentencia de muerte del equipo de Monkeys. Ahí está, 3-0 encima. Bueno, es que y la coloca tranquilamente, 3-0 en el marcador. Ahora sí, que no le pase como ahora Bayo, sí, ¿no? El equipo de Monkeys podríamos decir que está bastante, bastante jodido. Sí, el equipo de Monkeys en un mapa que, si se pone en plan serio, el equipo de ThunderKids la puede jugar como ayer sus mayores o el equipo de Baskonia, en plan paradete. Y son tres banderas, o sea, y solo quedan 2 minutos. Sacan otra. Y bueno, Oni, pues que sigue un poquito con el Tibas. Sí, Oni que está, y Journey también destrozando. Madre mía, Journey que lleva como una racha de 7. El jugador de Giants, ahí está, que puede tener un jugador ahí al fondo. Y que lo ha visto, que lo deja tocado. Journey que se ha sacado el Cerberus, que lo va a sacar en su base. Esto está. Y Pablo, mientras tanto, banderita. 4-0 en el marcador. Cerberus en la base de Monkeys. Es que. Y pum, misil de Pablo que le ha tirado un poco mal. Es que por mucho o sea, que. Mira, mira, no lo ha abierto bien. Está controlando el Cerberus Journey en su base para hacerse con la baja, para hacerse con Jaco. Ahí está. Le va a tirar el misil Gesto, tiene un jugador en base. No, madre mía, lo va a tirar para nada. Por lo menos ha marcado, lo ha dejado tocado. Ahí está, baja para Juanca, acaba con Pabloski. 4-0 en el marcador cuando queda 1 minuto 10 segundos. Esto está prácticamente, por no decir irremontable, para el equipo de. Para el equipo de Monkeys. Pues el equipo de Monkeys que lo tiene, pues eso, muy complicado. Creo que se han venido bastante abajo con ese, vamos a decir, enlace. Ahora saca un poco a la desesperada, buscando a Journey el jugador. Se la lía un poquito, al final se lleva la bandera en la cara de Journey, no puede hacer más con el humo. Y Jaco que se escapaba, pero que no consigue escaparse del todo. Y le elimina, creo que ha sido Oni. Así que doble daja para cada equipo, pero ya, es que queda muy poco tiempo y son 4 banderas, imposible. Efectivamente, la verdad es que eso aquí está imposible este mapa para el equipo de Monkeys, que se va a ir a casa con ese 3-1 cuando quedan 30 segunditos. Es una pena, desde luego a vosotros los que nos estáis viendo no os vayáis del stream, porque seguidamente en menos de 10 minutos, en 5 minutos, estaremos aquí con el siguiente partido. Sí, lo que tardemos en reunir a los jugadores. Que va a ser nada de menos, tendremos al equipo de Spirit contra Experience. Spirit Gaming, que sabéis que se la juega absolutamente todo en el partido de hoy, al igual que el equipo de Spirits, que además tiene 2 cambios. Como sabéis, se fueron hace poquito Revol y Javichi, ha entrado Gobs y Jaiter en el equipo de Spirits. Madre mía, cuidado, la triple baja, no, finalmente son 2 de Journey, que evita siquiera que metan una sola bandera los jugadores de Monkeys, que es que se van a ir con un 4-0 para casita y tan calentito. Bueno, sí, 4-0 de marcador de, vamos a decir, del modo, pero no de mapa, sino que han quedado 3-1, así que bueno, pues victoria para el equipo de ThunderKids, que se colocan en la tabla. Luego cuando volvamos, como decimos, con los otros equipos, repasaremos la tabla, la actualizaremos un poco mentalmente, porque ahora mismo no se puede actualizar aquí en tiempo real. Ojo, bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Que habrá muchas cosillas, como decíamos, cuando tengamos todo preparado. Pero bueno, en general, ahora vamos a reunir a los equipos, al equipo de Speed y al equipo de Experience. Y bueno, pues volvemos en nada con el siguiente partido, chavales. Siguiente, volvemos enseguida que en el siguiente partidazo Spirit contra Experience. Recordad este 3-1 final en el marcador. Menudos 2 mapas que nos ha brindado el equipo de Giants. Menudas 2 tunditas que le ha caído a los pobres monitos del equipo de Monkeys, que seguro que se van a levantar después de esta más fuertes que nunca. Les vamos a ver la siguiente remontada destrozar, porque además es que no les va a quedar otra. Así que en fin, nos vemos en nada, en 5 minutitos, ok. Pues sí, nos vemos en nada, como bien decíamos. Así que os dejo un poquito de música y volvemos en nada, en cuanto tengamos a los jugadores. Hasta ahora.